que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Lee.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora
Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de humanidad. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Juicio ha llegado, adorando a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorando a aquel que congregación de los primogénitos,
Amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde y en los días venideros.
agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes, por este glorioso compañerismo. Vamos en esta tarde a continuar con la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. Vamos a dar gracias primeramente y para que nos dirija en esta tarde la lectura. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como lo haces en el cielo, lo hagas aquí en la tierra y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Oh Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, sabiendo de que el tiempo ya no da más, Señor, sabiendo de que son los últimos momentos, así como tú dijiste, como fue en los tiempos de Noé, así será en la segunda venida, oh Padre. Noé ha predicado 120 años, Señor. Tuvo la orden de construir el arca de tres pisos, Señor. En el primer piso estaba formado por bestias, serpientes y animales, oh Padre. En el segundo piso estaban las aves, pero en el tercer piso estaba Noé, oh Padre amado. Entonces, en este último tiempo, también para nosotros, debemos pasar por justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Y esa es tu palabra, oh Padre amado. Tú dijiste también en Joel 2:23 que yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh Padre amado, pero no hubiésemos podido hacer nada si tú no hubieses enviado un mensaje, Señor, así como dijo Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, oh Padre. Apocalipsis 10:7 estaba en misterio, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces vuestro profeta gentil vino en la escena y reveló todos los misterios, Señor, y ha quedado estos gloriosos mensajes para cumplir tu promesa. Tú ordenaste, Señor, que guarda el alimento para la gente predestinada más adelante. Incluso tú le diste una vista anticipada de la novia, pero nosotros ya no estamos queriendo ver una vista anticipada, sino una novia predestinada, gente con simiente, gente con profetizando, Señor, gente con simiente predestinada, con profetización profética, Señor, que lo van a captar este glorioso mensaje y el tiempo que estamos viviendo, Señor. Entonces, oh Padre amado, en esta tarde queremos continuar con la lectura de este glorioso mensaje, comiendo el alimento especial de águilas, oh Padre. Sabemos también de que en este último tiempo tú enviaste, así como tú enviaste en el Antiguo Testamento a los profetas, que era tu voz, oh Padre, pero en estos 2000 últimos años tú ya no había profetas. El último profeta de Malaquías 4:5, que yo enviaré a Elías, prometido antes del día de Jehová, grande y terrible, oh Padre. Pero en estos últimos 2000 años tú enviaste, Señor, mensajero, Señor, como dice Apocalipsis 1:3, donde dice que el misterio de las siete estrellas son los mensajeros y los siete candeleros es la iglesia, oh Padre. Ahí estaba Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el profeta Elías, Señor. Siete mensajeros, siete edades que ya pasaron, Padre. Enviaste un programa completo, Padre amado, no como el mundo se lo da. El mundo solamente ha dado, Señor, fiestas que paganas. Pero eso no es el verdadero programa tuyo es Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculos, oh Padre. Oh Padre amado, entonces en esta tarde, permite abrir rápidamente y entrar en la escena de tu palabra, oh Padre. Bendice grandemente al alma y al corazón que lecturará, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Y vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje y recordando que vamos a iniciar ya un nuevo mensaje. Hemos iniciado ya el mensaje titulado Yo soy, no temáis, predicado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, del día 11 de junio del año 1962. Iniciamos en los párrafos 11, dice, pero sin embargo, entre el grupo había un gran guerrero entre ellos, su nombre era Josué, lo cual significa Jehová Salvador. Y Josué fue adelante del grupo. Cruzó al otro lado.
cruzó el Jordán, cruzó al otro lado a la tierra prometida y trajo de regreso la evidencia de que la tierra estaba allí y el fruto era hermoso. Dos hombres cargaron un racimo de uvas. Ellos pudieron probar el fruto aún antes de que llegaran allá, sabiendo que era una evidencia de que la tierra era buena. Dios no les había mentido. El profeta no les había mentido. La tierra estaba allí y ellos estaban justo en la frontera. Ellos cruzaron a la tierra. Les fueron dadas partes diferentes a sus tribus. Y entonces ellos criaron a sus familias, cultivaron sus cosechas, vivieron en paz. Ellos eran una nación, eran un pueblo. Pero finalmente la vejez los alcanzó y murieron. Los terrenitos llegaron a estar salpicados, con cementerios en las laderas, con ojos llorosos. Sabían caminando cuando la tumba de los más santos de entre ellos, mientras sepultaban a sus amados. Subían caminando, perdón. Párrafo 12. Luego un día vino otro gran guerrero. Él era el guerrero de todos ellos. Jehová manifestado en carne, Jesucristo, su Hijo. Él descendió y él les dijo que había una tierra mucho más allá de esta tierra. Había una tierra donde los hombres ya no morirán, ya no morirían. Y él dijo, hay vida después de la muerte. Y él lo enseñó por 3 años y medio. Y luego un día él llegó a Cades Barnea, donde soportó el juicio por todos nosotros, el trono de juicio de Dios, donde Dios derramó sobre él la iniquidad y la pena de nuestra iniquidad. La ira de Dios cayó sobre él y él llevó a su cuerpo nuestros pecados y cruzó el río que llamamos Jordán, la muerte. Pero en la mañana de la Pascua, así como Josué, él regresó con la evidencia. El hombre vivió otra vez después de la muerte. Ellos pensaron que él era un espíritu. Él dijo, palpadme, un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Dijo, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dieron pez y pan y él lo comió. Entonces él dijo, yo les voy a dar a ustedes las arras de esta tierra, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que reciban el pago inicial. Párrafo 13. Así que ellos fueron allá arriba y esperaron, y las arras de esa tierra fueron enviadas de regreso. Y hoy en día nosotros podemos disfrutar eso. Nosotros ahora mismo nos consideramos muertos a nosotros mismos y sepultados con él en el bautismo. Nosotros estamos resucitados con él, espiritualmente hablando. Estamos ahora mismo en esta noche sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, resucitados con él. Estamos ahora mismo en el cuerpo de Cristo, Primera de Corintios 12, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Por medio de qué? Eso es las arras de nuestra herencia. Nosotros ya recibimos el pago inicial de ello, de que sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros miramos al pasado y vemos en dónde estábamos antes y en dónde estamos ahora, perdón. Hay pecados ya en el mundo y nosotros no hemos elevado por encima de eso, sentados con Él, nuestro Rey, en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Qué evidencia! Y ni siquiera la misma muerte. Cuando un gran guerrero, Pablo, vino a enfrentarla, él exclamó, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vale más que me detenga porque si no estaría predicando. Párrafo 14. No hace mucho estuve en una convención y oí a una señora de color dar un testimonio. Suena bastante rudo. Ustedes perdónenme, por favor, por la dureza de ello, pero parece que eso encaja en estos momentos. Ella se levantó para dar un testimonio. Ella dijo, y si hay gente de color aquí, no es mi intención hacer esta expresión rudamente. Ella dijo, bueno, yo quiero dar las gracias al Señor. Dijo, yo por estar aquí. Ella dijo, yo sé que no soy lo que debería ser. Y dijo, y también sé que no soy lo que quiero ser. Ella dijo, pero una cosa sé, yo no soy lo que solía ser, así que yo pienso que eso es correcto.
Esa es una cosa que podemos decir teniendo esta evidencia. No somos lo que solíamos ser. Allí está, allá abajo, debajo de nosotros. Y hemos resucitado en Cristo, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, con la evidencia de vida eterna por medio de recibir el Espíritu Santo como Él prometió que el día de Pentecostés que lo recibiríamos. Párrafo 15. Y estoy aquí esta noche para compartir eso con ustedes. Y nuestro hermano Iverson, como dije, estará predicando. Y creo que ellos tendrán servicios mañana aquí. Y yo dije, vengan y oigan a este gran siervo de Cristo. Un hombre precioso. El hermano Iverson está batallando. Y nos hemos sentado juntos. Y yo sé que Dios tiene algo por delante para el hermano Iverson. Él solo está andando a tientas, tratando de encontrar su dirección. Como yo estaba ilustrando la otra noche de la mujer tratando de tocar su manto. Cada vez que ella trataba de tocarlo, pues alguien se ponía en su camino. Pero ella era persistente. Ella se quedó allí hasta que logró tocarlo. Y esa es la manera de hacerlo. Solo continúen empujando hasta que ustedes logren tocarlo. Esa era la única manera de hacerlo. Sean persistentes al respecto. Párrafo 16. Y miren, yo he venido a orar por los enfermos, mientras que el hermano Iverson ha venido a predicarle a los santos y a los demás. Y miren, me gustaría decir esto justo antes de leer un texto. Y no los retendré demasiado porque allá retuve a la gente hasta casi la medianoche, todas las noches. Y yo acabo de terminar de predicar en casa un sermón corto de 6 horas. Y no siento que podré hacer eso esta noche. Así que miren, pero yo pienso que mientras que estemos, queremos venir para tener compañerismo ahora como por unos 30 minutos alrededor de la palabra, solo un poquito alrededor de la palabra en un drama. Y yo pienso que una de las cosas más grandes de lo que cualquier cristiano pudiera pensar sería saber que ellos están ahora en la presencia de Jesucristo. Nosotros hablamos acerca de Él, lo adoramos, meditamos en Él y leemos de Él. Y ahora para tener la evidencia directa de que Él, el que escribió la palabra, está aquí con nosotros. Lo vemos moverse, su presencia, así como observar algo moverse por toda la audiencia y con la gente y en la gente y por encima de la gente y por medio de la gente. Dios con nosotros, en nosotros, por medio de nosotros, por encima de nosotros. Yo pienso que esa es una consolación maravillosa. ¿No les parece? Párrafo 17. Y miren. Tolérenme solo unos momentos mientras leo una escritura. Si a ustedes les gustaría abrir, me gustaría abrir en Mateo el capítulo 14 y leer una porción como desde el versículo 22 hasta como el versículo 27. Y quizás de esto Dios nos permitirá sacar un pequeño contexto. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo, les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Me gustaría usar eso como un texto. Yo soy, no temáis. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Mientras tenemos los rostros inclinados y confío que nuestros corazones estén también inclinados en su presencia, si hubiera una petición entre la gente pidiendo una cierta cosa de Cristo y ustedes quisieran que yo los recordara, levantarían sus manos. Y Dios sabrá lo que está detrás de su mano. Gracias. Párrafo 18. Dios, sumamente bondadoso, quien resucitó de los muertos al Señor Jesús y lo ha mantenido entre nosotros ya por estos 2000 años. Y algún día presentará ese cuerpo glorioso, viniendo a la tierra por segunda vez para llevarse a su iglesia. Estamos tan contentos que ese gran soplo de esperanza descansa dentro de nuestras almas esta noche.
Estamos contentos, Señor, porque no estamos solos esta noche con este compañerismo, de este gran gozo. Hay muchos miles alrededor del mundo que están compartiendo este privilegio, pues reclamamos que no somos de este mundo, sino que somos peregrinos y extranjeros. Nosotros solamente estamos peregrinando aquí. El mundo no nos interesa. Nuestro único objetivo es hacer que el mundo vea a aquel que murió por ellos. Y para los hijos enfermos de esta tierra, ellos tienen un privilegio de venir a esta gran fuente y saber que allí sus enfermedades ya están pagadas. Jesús de Nazaret, el herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Y estamos tan agradecidos por esto, de saber que tenemos esta gran fuente esta noche para todos nosotros, para deshacernos de todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, nuestras enfermedades, dolencias y aún el mismísimo temor de la misma muerte. Y la muerte huirá de nosotros cuando los confesemos a Él y creamos en Él. Somos enseñados con sus propias palabras en San Juan 5:24. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ya ha pasado de muerte a vida. Dios, ¿cómo te damos gracias por eso? Esas son las palabras del Dios eterno. Y nosotros lo apreciamos mucho en nuestros corazones, sabiendo que tanto los cielos como la tierra pasarán, pero esa palabra nunca fallará. En medio de todos los problemas, pruebas, las bombas atómicas, a través de las sombras de muerte, ella sigue viviendo porque es la palabra de Dios. Manos fueron levantadas esta noche, Padre. Vimos casi el 100% en este edificio, aún adentro y afuera, en los balcones y por todas partes que habían manos levantadas. Ellos están necesitados, Padre. Yo te necesito. Todos nosotros te necesitamos. No vendrás, Señor. Visítanos a cada uno de nosotros esta noche. Danos el deseo de nuestro corazón. Nosotros deseamos verte y amarte. Sabemos que tú eres el más adorable, lleno de gracia y misericordia. Y sé misericordioso para con nosotros, pobre gente necesitada esta noche. Pues te amamos e invocamos tu nombre sobre nosotros. Nosotros somos cristianos, gracias Padre. Esperamos con anticipación que nos visites ahora. Yo sé que tú nos has visitado en los cantos y en la oración y en los demás. Y te pido, Padre, que continúes estando con nosotros toda la noche. Mañana sé con mi precioso hermano Nev. Te pido que lo unja, Señor, en el servicio de mañana, en la noche y en los servicios que siguen. Dios bendice a nuestro bondadoso hermano Bigel y que está aquí, a esta hermosa iglesia y a estas ovejas que él está pastoreando. Dios, sé con este gran hombre y guíalo, dirígelo, Señor, que él alimente a los corderos y a las ovejas de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis, predicado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, el día 11 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Yo soy, no temáis. Párrafo 21. Miren, debe haber sido como a la hora de la puesta del sol. Había sido un día terrible. Había habido mucha presión. Y esos son los días malos. Cuando hay presión. Y a donde iba Jesús, había constantemente una presión debido a las multitudes. Y este había sido un día excepcional. Y como a la hora que el sol se empezó a ocultar, yo puedo ver esos grandes músculos en esa espalda musculosa de ese pescador, mientras él sacaba la barca de la orilla. Y él era un hombre fuerte. Él conocía los lagos. Él había pescado en ellos desde que era un muchachito. Su padre era un pescador antes de él. Ese era su oficio.
Él conocía las clases de agua, cómo pescar y dónde. Y mientras le dieron la vuelta a la pequeña barca, y Simón caminó, quizás hacia en medio de la barca, se sentó al lado de su hermano Andrés y recogió el remo. Miren, los barcos de aquellos días no eran como lo son ahora. En aquel entonces ellos eran impulsados por medio del poder del hombre. Algunas veces tenían velas. Cuando el viento era propicio, ellos podían usar las velas. Cuando los vientos no estaban soplando, ellos podían remar. Y de la manera que eran los barcos de pesca, perdónenme, ellos tenían quizás 6 u 8 pares de remos. Y los remos eran tan grandes que se necesitaban 2 hombres, uno en un lado y uno en el otro lado. Porque cuando las olas y cosas así, las tormentas en el mar y en el lago, ellos tenían que tirar de ellos fuertemente para mantener la pequeña barca en la dirección correcta o naufragaría. Tenían que afrontar las olas correctamente. Ustedes saben, los que viven aquí en estos lagos, cómo ustedes tienen que poner la popa de la barca en ángulos con las olas para que no suba y baje. Eso la haría inclinarse y la llenaría de agua. Ustedes la tienen que poner toda en ángulo y se requerían brazos fuertes y hombres experimentados para tirar de la barca. Párrafo 23. La mayoría que vivía en los alrededores de Galilea eran pescadores. Esa era una gran región de pesca y ellos pasaban bastante tiempo en el lago. Y ellos habían tenido un día maravilloso, grandes cosas. Y por supuesto, cuando hay algo con respecto al compañerismo, cuando uno se encuentra con un siervo de Cristo y estrecha su mano, y si ellos han estado en contacto con Jesús, hay algo con respecto a ellos que uno nunca lo puede olvidar. Hay algo que los jala a uno, que a uno le desagrada verlos irse. Con frecuencia me he preguntado, ¿cómo es que los cristianos pudieran alguna vez discutir uno con el otro o discrepar debido a pequeñas diferencias y cosas así? Cuando ellos verdaderamente saben que ese es un hermano o una hermana que ama al Señor. Solíamos cantar un cántico en nuestro tabernáculo hace años. Me imagino que ustedes todavía lo cantan. Acaba de llegar, llegué manejando afuera y oí a ese hermano cantar. Y ese canto que nosotros solíamos cantar es uno antiguo. Bendita sea la unión que enlaza nuestros corazones en amor cristiano. El compañerismo de mentes semejantes es igual al de lo alto. Al separarnos nos da un dolor interior, pero seguiremos unidos de corazón y esperamos vernos otra vez. 24. Si tan solo la iglesia se pudiera sentir de esa manera, si cada cristiano pudiera sentir los pesares de los demás y las cargas y lo demás, ¿no sería eso una cosa maravillosa? Jesús quiere que seamos de esa manera. Él dijo, su oración fue que fuéramos uno. Yo no creo que él pudiera pedirle algo a Dios que Dios no se lo concediera. Como dijo Marta, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo creo que todos los cristianos, aún ahora, se sienten de esa manera acerca del uno al otro. Eso es correcto, por supuesto.
Nosotros sabemos que en el gran campo de cosecha, allí había hierbas y cizaña. Y en la parábola de la red echada en el mar, había de todas las diferentes clases. Todo eso tiene que venir junto. Pero yo creo que Dios conoce los preciosos que están esparcidos por todo allí. Juro. Mientras la barca salía, esa gente amaba parada en la orilla, meneando su mano, diciendo, adiós, regresen a vernos otra vez. Estuvimos tan contentos de poder haberlos conocido y ahora sabemos que somos ciudadanos del gran reino de Dios. Nosotros somos miembros de su familia. ¿No regresarán ustedes para vernos otra vez? Mientras la barca entraba al mar, y ustedes saben, ellos probablemente daban un par de remadas y luego se levantaban y saludaban y volvían a remar. Y la pequeña barca avanzaba en un mar tranquilo a medida que esos grandes pescadores tiraban de los remos. Y debe haber sido una escena dramática el observar la pequeña barca mientras se hacía más y más pequeña y el grupo en la orilla se desvanecía más y más hasta que ellos finalmente desaparecieron a medida que el sol empezaba a ocultarse. Tirar de una barca es un trabajo riguroso. Voy a imaginarme ahora que estoy sentado en el asiento de atrás, relatando algo que sucedió allí. Y miren, los veo mientras ellos se detienen para descansar solo un poquito, un poquitito, metiendo sus remos y secando el sudor de sus rostros. Voy a decir que debe haber sido el joven Juan, después que se quedaron sentados para respirar por unos momentos, porque ellos todavía tenían una distancia bastante larga por recorrer, remando la mayor parte de la noche. Y después de respirar un poco, miró alrededor y dijo, hermanos, en esta reunión de testimonio que ellos van a tener ahora. Y él dijo, tengamos una reunión de testimonio mientras estamos esperando. Y él nos alcanzará después de un rato. Y tengamos una reunión de testimonios. Y a mí me gustaría hacer eso esta noche. Mientras estamos hablando acerca de él, seguramente que él nos alcanzará después de un rato, aquí en alguna parte, y simplemente hablemos de él un ratito. Oigamos los testimonios que ellos estaban dando. 27. Yo puedo oír a Juan decir, me gustaría testificar primero, porque Juan era un hombre joven. Y él dijo, ustedes saben, nosotros ya no podemos ser escépticos. Sencillamente no lo podemos ser, debido a lo que vimos hoy. Sabemos que no importa cuántos fariseos o cuántos escribas digan que esto está errado. Nosotros sabemos que esto está correcto. Nosotros no estamos siguiendo a un falso profeta. Nosotros estamos siguiendo al ungido del Señor. Amén. Y él dijo, yo pudiera haber dicho algo así. Hace años, siendo un niñito, yo fui criado allá cerca de Jericó y puedo recordar los días cuando yo jugaba allá afuera en la ladera en la primavera. Yo todavía puedo ver a mi linda madrecita judía cuando papá estaba trabajando en los campos. Ella solía mecerme en la tarde para dormirme y ella se sentaba afuera en el porche y me mecía para dormirme y me contaba historias de la Biblia. 28. Y ella señalaba el vado al sur de Jericó y decía, Juan, no te olvides. Recuerda que allí fue donde el gran poderoso Josué cruzó el mar. O mejor dicho, en el mes de abril. O mejor dicho, el Jordán. Y el gran Jehová separó las aguas mientras nosotros entrábamos a la tierra prometida. Y allí a lo largo de ese camino que va por allí, el gran profeta Elías y Eliseo y cruzaron el Jordán. Juan
No te olvides que cuando Dios visitó a su pueblo allá en ese desierto, Él los guardó por 40 años y cada día sucedía un milagro. Juan, se nos dice ahora que los días de los milagros ya pasaron, pero el gran Jehová hizo pan e hizo que cayera sobre la tierra para alimentar como a unos 2,5 millones de nuestro pueblo. Por 40 años ellos vieron ese milagro. 29. Y Juan pudiera haber dicho algo así a medida que lo escuchemos. Hermanos, yo he visto a él a medida que lo he estado siguiendo, pero hoy he visto algo. Yo solía preguntarle a mi mamá, mamá, ¿dónde? ¿Tiene Dios una fuerza que trabaja de noche allá arriba que y grandes hornos en el cielo que hornean todo este pan? Los ángeles, y luego lo dejan caer sobre la tierra para sus hijos. Pues ella decía, no, Juan, tú sabes, nuestro Dios puede crear ese pan. Mire, yo siempre he creído esa historia, y hoy cuando lo vi a él tomar esos 5 panes y alimentar a 5,000, eso lo concluyó. Puedo oírlo a él voltear y decir, Mateo, ¿viste la mirada en su rostro? Pues él se veía como que no estaba sorprendido en lo absoluto, ese muchachito. Mateo dijo, sí, yo lo vi, realmente, él estaba haciendo una novillada. Bueno, nosotros lo llamamos novillero. Y había dejado de asistir a la escuela ese día. Y yo le pregunté, yo miré alrededor. Vi que no había nadie allí que tuviera algo para comer, pero él traía su almuerzo debajo de su brazo. Y yo le pregunté si me lo podía dar, y él dijo, bueno, yo lo traje para mi almuerzo, pero si es para ese hombre al que yo he oído hablar, se lo puedes dar a él. 30. A mí me hubiera gustado mucho haberlo oído a él. ¿A ustedes no? La congregación dice amén. Solo para ver cuán diferente era él. Y ustedes se fijaron que mientras el almuerzo estaba en la mano del muchachito, solo eran 5 panes y 2 peces. Pero cuando fue puesto en la mano de Jesús, alimentó a 5,000. Así que las cosas pequeñas que nosotros tenemos, si tan solo permitimos que él las tenga, la poca fe que tenemos, si tan solo permitimos que Él la tenga, hará grandes cosas. Juan estaba muy emocionado. Él dijo, él parecía Jehová mientras se paró allí, tomando esos panecillos y partiéndolos. Y yo me subí por detrás de la roca y quería ver de dónde venían y cosas. Y él sostenía el panecillo en su mano. Y yo estoy diciendo panecillo porque nuestros sureños sabemos lo que es un panecillo. Ustedes saben. Y así que él tomó ese panecillo y lo partió. Y yo observé ese lugar donde lo partió. Y él lo repartió. Y cuando él empezó de nuevo, antes que yo me pudiera fijar, el panecillo ya había crecido otra vez, dijo. Esas manos deben haber estado ungidas con esas mismas manos que hizo ese pan allá en los cielos y lo envió para abajo. Y yo soy, miren, yo les estoy dando mi testimonio a ustedes, hermanos, en este lago esta noche. Es una cosa concluida para mí. Ese es más que un hombre. Ese es de quien nos hablaron los profetas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura, recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis. Servicio realizado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, del día 11 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga, párrafo 31 al 40.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje. Un segundo, perdón. Yo soy, no temáis, del año 62-11-06, párrafo 31. Y luego ver a Simón, como siempre, ustedes saben, él también quería dar su testimonio. Y yo no lo culpo. Cuando usted tiene algo de lo cual testificar, uno sencillamente tiene que dejar escapar la presión. Eso es todo. Así que Simón quizás dijo, ahora hermanos, es mi turno. Y él dijo, Andrés, mi hermano, sentado aquí a mi izquierda, cuando él fue allá para oír a Juan predicar, ustedes saben, amigos, nosotros hemos oído toda clase de cosas y yo nunca presté mucha atención a ello. Pero una noche él no llegó a casa y yo me preguntaba dónde se había quedado. Y a la mañana siguiente ahí entró él muy entusiasmado y diciéndome, ven, ve a quién hemos encontrado, al Mesías. Él se quedó con él el tiempo suficiente como para estar convencido. Allí es donde muchos de nosotros fallamos. No nos quedamos el tiempo suficiente como para estar convencido. No estamos lo suficientemente interesados. Estén interesados. Esto es entre vida y muerte para nosotros. Es entre estar sano o estar enfermo. Y debiéramos quedarnos y ver hasta que estemos convencidos. Y luego nada nos va a detener entonces. Cuando ustedes estén convencidos, la fe tiene que tener algún objeto en el cual obrar, de dónde provenir. 32. Miren, cuando él vino y me dijo, y yo recuerdo el día en que lo encontré y dije, bueno, iré contigo a la reunión. Se va a llevar a cabo allá en la playa esta mañana. Tú dijiste, y yo vi a muchos de los pobres pescadores, a las mujeres voltear al revés sus tinas de lavar para ir allá para escucharlo a él. Y este hombre sí estaba trayendo una gran multitud de gente y yo pensé que iría allá y me conseguí un pedazo de madera que fue arrojada a la playa por la corriente y pensé que me sentaría y escucharía. Me senté muy atrás y todo el tiempo que él estaba hablando parecía que él me estaba mirando directamente hacia mí y continué interesándome más todo el tiempo. Yo continué acercándome más hacia donde él estaba y dije, bueno, él habla escrituralmente, parece ser que él sabe de lo que está hablando. Luego de repente, él me miró a la cara y me dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Él dijo, luego yo quedé convencido, dijo, porque Andrés que está aquí, él es mi testigo, mi padre anciano, un fariseo verdadero. Él era un hombre estrictamente religioso y cuando pescábamos aquí en el mar y todavía tenemos su barca, él se estaba envejeciendo y nos vimos su cabello encanecerse y su cara arrugarse. Yo sabía que mi papá nos iba a dejar muy pronto. 33. Así que un día él se sentó después que habíamos pescado una gran cantidad de peces y entonces pudimos pagar nuestra cuenta. Y esa mañana, como habíamos orado y pedimos a Dios que nos ayudara, porque necesitábamos mucho de ese pescado, y obtuvimos el pescado y mi papá vino y se sentó. Él dijo, ven aquí, Simón, hijo mío. Él me abrazó y dijo, Simón, me estoy envejeciendo y todos mis días yo he pensado que viviría para ver al Mesías, pero me estoy envejeciendo y quizás no seré capaz de verlo, pero pueda que él venga en tiempo. En tu tiempo, Simón, yo sé que antes de su venida habrá toda clase de cosas aconteciendo. Habrá falsos profetas. Todo estará aconteciendo, toda clase de ismo, porque será Satanás tratando de perturbar y quizás engañar a Israel. Pero, hijo, únicamente hay una sola manera que podemos estar seguros y ese es quedarnos con la palabra de Dios. Esa es la única manera de estar seguro. Ese sería un buen testimonio donde quiera. Eso es correcto. Quédense con la palabra. 34. Luego él dijo, hijo, en el pergamino de Deuteronomio, Moisés, el que nos dio la ley, él dijo, el Mesías vendrá uno en los últimos días. O mejor dicho, Dios levantará de en medio de ustedes para citar la escritura correctamente.
de nuestros hermanos, él será un profeta. El Señor nuestro, vuestro Dios, levantará un profeta. Mira, tú sabes, Dios ha mandado a obedecer a los profetas, porque la palabra de Dios viene a los profetas. Ellos son los que tienen la palabra y la interpretación de la palabra. Por lo tanto, mira, nuestro Señor nos dijo que si había uno entre nosotros que fuera espiritual o profeta, y si él profetizaba y lo que él decía no se cumplía, entonces que no lo escucháramos, pero si se cumplía, entonces que lo escucháramos. Mira, el Mesías va a ser un profeta. Y ustedes, hermanos, saben que mi papá partió hace mucho tiempo, pero cuando él miró allí, me dijo quién era yo, y no solo eso, sino que él sabía de ese mi anciano padre piadoso. Y yo supe que ese era él, 35. Un testimonio muy bueno, impresionante. Y antes que Simón pudiera terminar con su testimonio, Felipe tenía sus manos puestas en su hombro, tratando de que se detuviera un poco. Ustedes saben, todos tratando de entrar y ponerse un poquito delante del otro. Ustedes saben, uno sencillamente está tan lleno de esto que quiere decir algo. Cuando ustedes oyen a alguien más hablar, uno sencillamente quiere meter algo allí. Esa es la naturaleza entre nosotros. Así que ustedes saben, llegó el tiempo de Felipe para testificar. Y él dijo, oh, ¿cómo recuerdo eso? Yo estaba parado allí. Y ustedes saben, eso me emocionó tanto que, Natanael, ¿no te importa si lo cuento? No, está bien. 36. Ustedes saben, yo conocí a Natanael como un verdadero creyente ortodoxo. Él cumplía todas las leyes y era un buen hombre. Él ha servido su tiempo como un anciano. Y había hecho todas las diferentes cosas. Y él era un buen hombre. Él estudiaba las escrituras día y noche. Yo sabía que él estaba bien instruido y era un buen amigo mío. Así que me fui rodeando la colina tan rápido como podía para buscar a Natanael. Bueno, ustedes saben, hermanos, me tomó como un día desde donde él estaba predicando allí, rodeando la colina, y yo encontré, primero toqué la puerta, y el hermano Natanael, su esposa, vino a la puerta y dijo, él se acaba de ir a su huerto. Yo fui allá y oí a alguien orando, 37, y Natanael estaba arrodillado orando que Dios enviara al libertador, así como él envió a Moisés, y cuando terminó, yo supe que él estaba en ese estado de ánimo, esperándolo. Así que le dije, ven, ve a quien hallamos. Nosotros, tus oraciones han sido contestadas. Las cosas por las que tú has estado esperando ya está aquí. Lo hallamos. Es glorioso. Tú deberías venir y ver. Y Natanael dijo, ¿qué es eso que estás diciendo? Él dijo, nosotros hemos hallado al que Moisés y la ley dijeron que venía, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y miren, Natanael, ustedes saben, era un ortodoxo leal. Él dijo, mira, espera un momento, Felipe, yo sé que tú eres un buen erudito de la Biblia. Mira, tú debes haberte oído a un extremo en alguna parte. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? 38. Ustedes saben, yo nunca desperdicié mis palabras porque no hay necesidad de discutir con nadie. Así que yo simplemente le dije, ve y ve. Y en el camino hacia allá, él dijo, ¿Por qué estás tú tan convencido? Y yo le dije a Natanael, mientras ponía mi brazo alrededor de él, mira, hermano Natanael, tú sabes cuántas veces nos hemos sentado en la barca y hemos discutido los pergaminos día y noche, cómo nos hemos quedado despiertos hasta horas avanzadas de la noche y hemos estudiado las escrituras. Oh, eso es maravilloso. Cómo hemos estudiado las escrituras juntos. Y aquí está lo que me convenció. ¿Sabía qué? Pedro, ¿me perdonas si lo digo? Seguro, dilo. ¿Conoce a ese pescador analfabeto que siempre estaba en problemas y que compraba pescado allá? Oh, sí, el hijo de Jonás, ¿Simón? Sí, ese es él. Y tú sabes, tú le compraste pescado a él un día y quisiste un recibo y él ni siquiera podía firmar su nombre. No sabía tanto así. Sí, yo lo recuerdo. Sí, él tiene un hermano llamado Andrés, 39. Sí, ese es él, sí. Bueno, Andrés creyó que este profeta era el Mesías y vino. Llamó a Pedro, o mejor dicho, Simón, y lo llevó a Jesús.
Y cuando Jesús lo miró en la cara y dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás, no sabía nada acerca de él. Mira, Natanael, permíteme recordarte esto. ¿No dice la ley que si un profeta profetiza y han pasado 400 años desde que hemos tenido un profeta y él está aquí justo ante nosotros? Tú lo sabes. Bueno, no me sorprendería, Felipe, que él te dijera quién eres tú, o mejor dicho, Natanael, cuando llegues allí. Bueno, yo no seré crítico, dijo Natanael. Yo iré allá y escucharé por mí mismo y sacaré mi propia conclusión. Y si él es escritural, yo sé que la Biblia dice, tocante a ellos, y esto suena escritural. Bueno, yo primero lo tengo que ver que se haga, entonces lo creeré. Muy bien, eso está muy bien. Ustedes saben, no todos ellos viven en Missouri. Ustedes han oído el viejo refrán, yo soy Missouri, demuéstremelo. Así que él dijo, ven. Y ese día, cuando llegamos allí, había una línea de oración. Y había gente parada en la línea de oración y Jesús estaba orando por los enfermos. Y cuando yo me acerqué a Natanael, nos fijamos en un montón de rabís allí y grandes clérigos de nombres. Párrafo 40. Y cuando pasamos por allí, oímos su conversión y uno de ellos dijo, bueno, ustedes saben, nosotros tenemos que darle una respuesta a nuestra congregación. Y si todos ellos corren tras eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vimos lo que él hizo hace un rato. ¿Cómo supo él esas cosas? Así que vamos a tener un consejo ahora y darnos cuenta de que vamos a responderle a nuestra congregación el próximo domingo, cuando ellos pregunten acerca de esto. Y ustedes saben, nosotros no podemos creer en él. Y así que ellos dijeron, diremos que él es el Belcebú, el príncipe de los demonios. Él es un adivinador. Esa es la mejor manera que lo podemos hacer. ¿Ven? En lugar de sentarse y escudriñar las escrituras, ellos sacan su propia opinión, lo que ellos piensan. Mientras ellos estaban haciendo eso, Jesús se volteó y conoció los pensamientos. Y él dijo, ¿recuerdan ustedes? La Biblia dice que ellos no lo hablaron en voz alta. Ellos lo pensaron en su corazón y Jesús lo captó. Cuando él les dijo que él les perdonaría por eso, pero algún día vendría otro día cuando el Espíritu Santo vendría. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Yo Soy, no temáis. Servicio realizado en Columbia, Carolina del Sur, perdón, Estados Unidos, del día 11 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Di. Dios le bendiga, párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Yo Soy, no temáis. Párrafo 41. Miren, nosotros todavía no entendemos eso, hermanos. En esta barca esta noche, ustedes saben acerca de ese Espíritu Santo de que Él está hablando que viene. Pero Él dijo que cuando viniera para hacer la misma cosa, el hablar una palabra en contra de Él nunca sería perdonado. Entonces, hermanos, debe haber algo por delante que Él está preparando para hacer, que hará eso muy estrecho. Debe ser algo grande. Miren, y mientras el hermano Natanael estaba parado allí, Jesús se volteó y lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Y recuerdas tú, Natanael, que te sorprendió grandemente? Y tú volteaste y miraste de lado y allí estaba tu obispo o tu rabí parado allí en ese concilio. Y él miró allá y te vio, se aclaró su garganta porque tú jugabas un gran papel en la iglesia. 42. Pero entonces era de escoger entre lo que el rabí había dicho o lo que Dios había dicho. Así que tú volteaste y te dirigiste a Jesús como rabí, maestro. ¿De dónde me conoces? Yo nunca te he visto y tú nunca me has visto. Así que, ¿cómo supiste que yo era un creyente ortodoxo, leal? ¿Y recuerdas tú, Natanael, lo que él dijo? Natanael dijo, ¿lo puedo decir? Sí. Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael dijo, yo no quiero detener tu testimonio, pero eso lo concluyó para mí.
Déjame decirles a los hermanos lo que yo dije. A mí no me importó si toda la celebridad estaba parada alrededor. Yo corrí hacia él y dije, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, porque era escritural, él lo sabía, tú eres el Rey de Israel. 43. El pobre Andrés es muy paciente, él había esperado tanto para dar su testimonio, y Natanael, y entonces todos se fijaron que la luna estaba saliendo, y así que la reunión de testimonio, ustedes saben, cuando empieza una buena reunión de testimonio, pues ellos simplemente, ustedes sencillamente no se dan cuenta de cuándo el tiempo se acaba. Ustedes sencillamente continúan adelante. O ellos estaban tan interesados, cada uno escuchando el testimonio del otro. Y entonces Andrés dijo, hermanos, todos pensemos en esto. Siento que estamos hablando acerca de su ministerio. Si es o no de acuerdo con la palabra de Dios, todos nosotros sabemos eso. Permítanme llamarles la atención. ¿Recuerdan ustedes aquel día que él dijo, los voy a llevar a todos ustedes a Jericó? Todos nosotros estamos conscientes de eso. Y Andrés debe haberse puesto de pie. Meció la barca quizás un poquitito. Y ellos se callaron inmediatamente. 44. Y él dijo, todos ustedes recuerdan cuando fuimos allá, íbamos a Jericó. Y a la mañana siguiente fue extraño que después que nos levantamos y nos pusimos nuestros mantos otra vez, él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Nosotros pensamos que eso era extraño, como él rodearía para ir a Samaria en lugar de ir directamente a Jericó. Y nosotros caminamos. Y recuerdan, nosotros nos fuimos sin desayunar y tuvimos hambre. Y como a las 11 del día llegamos a esa ciudad llamada Sicar y nos sentamos allí al lado del pozo y él nos envió a todos y fuimos a la ciudad. ¿Recuerdan qué momentos cuando ellos dijeron, son ustedes unos de esos santos o son unos de ellos? Así que quizás yo no debería haber dicho eso. ¿Ven ustedes? Pero son ustedes unos de ellos con ese grupo galileo de allá. ¿Son ustedes unos de ellos? Y así que ellos ni siquiera nos dieron nada para comer. ¡Oh, qué cosa! Fue difícil y nos fuimos de allí. 45. Y notamos una cosa extraña. Había una hermosa mujer joven que venía hacia el pozo con un cántaro para su agua puesto en su hombro, sobre su cabeza. Y cuando llegó allí, la vimos poner allí su cántaro y ponerle los ganchos, preparándolo para bajar la polea. Y nos fijamos que nuestro Señor estaba sentado con su cabeza inclinada. Nos fijamos en sus ojos cuando él alzó su vista, y nos fijamos que ella estaba marcada como una prostituta, una de mala fama. Si no fuera prostituta ella, no hubiera estado en la bomba a esa hora del día. Las vírgenes salían temprano, así que entonces supimos que ella era una mujer de mala fama. Y nosotros simplemente pensamos, ustedes saben, cada uno de nosotros dijo, veámoslo correrla de ese pozo. ¿Recuerdan ustedes cuán carnales éramos, hermanos? Solo veámoslo correrla de ese pozo. Así que nos escondimos en los matorrales. ¿Todos ustedes lo recuerdan? Sí, amén, lo recordamos. 46. E íbamos a observar a nuestro maestro correr a esa mujer de mala fama de su presencia. Así que ella empezó a bajar el cántaro para coger el agua. Y nuestro Señor le dijo, mujer, dame de beber. Vaya. ¿Recuerdan ustedes cómo nos miramos unos a otros? Eso fue extraño. ¿Cómo es que el Señor pudiera pedirle un favor a una mujer de esa clase? Pero ustedes saben, Dios obra en maneras misteriosas. Él ama al peor de nosotros. Si Él no nos hubiera amado, yo no estaría aquí esta noche. Y yo estoy seguro que todos nosotros nos sentimos de esa manera, sí. Y cuando ella estaba sorprendida, ella miró alrededor y dijo, Señor, tú eres un judío y yo soy una mujer de Samaria. Y nosotros no tenemos ningunos tratos unos con otros.
¿Por qué te atreves a pedirme algo así? Y él dijo, mujer, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Y nosotros nos preguntábamos qué era lo que él estaba tratando de hacer y por qué estaba tratando él de usar a una mujer como esa para hacer algo con ella. Dijo, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Yo te daría agua, que tú no tendrías que venir aquí para sacarla. Oh, hermanos, yo quisiera. ¿No están ustedes contentos de tener esa misma invitación? Y todos nosotros nos preguntábamos mientras estábamos escondidos en los matorrales. Mateo, ¿recuerdas tú? ¿Tú escribiste eso? Oh, sí, yo lo tengo escrito. No te preocupes. Lo estoy leyendo esta noche. Así que él dijo, ¿tú escribiste eso? Sí. Todos nosotros estábamos escondidos allá en los matorrales. Ajá. Y ellos entraron en una conversación y acerca de dónde la gente debería adorar. Y ustedes saben, ellos todavía están en esa conversación. Uno dijo, ustedes deben adorar en la iglesia metodista. El otro dijo, en la iglesia bautista. El otro dijo, en la iglesia católica. Y el otro dijo, en la iglesia pentecostal. Pero ¿saben ustedes lo que él dijo? Los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Y el Padre busca tales adoradores. Entonces nos preguntábamos qué estaba tratando él de hacer, pero ahora entendemos. Él estaba tratando de hacer contacto con su espíritu. Y entonces nos dimos cuenta por qué le era necesario ir allá. Ustedes saben, en una ocasión, él nos dijo, cuando él resucitó a Lázaro allá, él dijo que el Padre lo había enviado lejos. ¿Ustedes recuerdan que él le dijo a ese hombre en aquel día, cuando él estaba, todos nosotros estábamos tratando de tocar su manto, y él pasó por toda esa gran multitud allí en el estanque de Betesda, y él volteó y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que él ve hacer al Padre. Así que ahora entendemos. Pero en aquel entonces, y luego nos fijamos que esa mujer estaba poniendo el cántaro o en el pozo, sosteniéndolo todavía en su mano para sacar el agua. Y él le dijo, mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Y sabes tú lo que ella dijo en esa ocasión, Bartolomé? ¿Cómo sabía él que ella tenía un marido? 49. Y la mujer estaba sorprendida. Y su hermoso cabello le cayó sobre el rostro, y sus grandes ojos brillaron. Y ella dijo, Señor, no tengo marido. Y todos nosotros pensamos, oh vaya, algo anda mal ahora. Y para nuestra sorpresa, él dijo, tú has dicho la verdad. Entonces nos quedamos sorprendidos. No es cierto, hermanos. Nosotros no sabíamos. Él dijo, porque tú has tenido cinco y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Miren, nosotros nos preguntamos qué clase de reacción vendría de eso. Ella lo miró directo al rostro y dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Y para ese momento, Natanael dijo, si yo sé cuán diferente era de nuestro rabí, ella parecía saber más acerca de Dios que lo que sabía el rabí, porque él dijo que él era un demonio. Supimos en ese entonces que parecía que la mujer había estado leyendo las escrituras. Nos preguntábamos qué era lo siguiente que ella iba a decir. 50. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Y nosotros nos miramos unos a otros. Una mujer de esa clase de calibre, ella de seguro ha estado estudiando los pergaminos y sin embargo ella no es judía. Fíjese bien lo que ella dice ahora. Nosotros sabemos que el Mesías es llamado el Cristo. Él viene y él va a ser un profeta porque Moisés así lo dijo. Cuando él venga, él nos va a declarar estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Tú debes ser un profeta. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Y recuerdan ustedes y cómo eso ella dejó ese cántaro y entró corriendo a la ciudad tan rápido como podía correr, gritando, venid, ved, un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Miren ustedes, ¿qué creen que
leen las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras que esa es la señal del Mesías? Miren, permítanme detener el testimonio y dirigirme aquí un momento, aquí en Colombia. ¿Se fijaron ustedes? Él nunca hizo eso delante de ninguno de los gentiles, sino solo delante de los judíos y los samaritanos. Eso es correcto. Y únicamente hay tres razas de gente en la tierra. Si ustedes creen su Biblia, esa es la gente de Sem, Cam y Jafet. De allí es donde nos originamos todos nosotros, judíos, samaritanos y gentiles. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis, predicado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 51, dice, y los judíos estaban esperando un Mesías. Él les demostró lo que era el Mesías, a Natanael, a Pedro y a ellos, para comprobar que él era ese profeta del cual Moisés habló. Y los samaritanos estaban esperando a un Mesías, y él les mostró allí mismo quién era él. Pero los gentiles, nosotros estábamos adorando ídolos en ese entonces. Nosotros no estábamos esperando a ningún Mesías. Me gustaría preguntar si hacer esta pregunta esta noche mientras estamos. Entonces, encenderemos nuestra pantalla otra vez. Pero mientras estamos aquí, los gentiles, miren, eso fue la finalización para los judíos. Y ahora la edad gentil está finalizando. Y si nosotros estamos esperando la venida de un Mesías y creemos que Él está aquí en la forma del Espíritu Santo y la que Él está aquí en la forma del Espíritu Santo y la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Y si esa era la marca de identificación en aquellos días y ese Mesías dijo en San Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y Él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Se fijaron ustedes en eso? Párrafo 52. No saquen esas tres de sus mentes como justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos esos números de la perfección. La primera venida para redimir a su novia. La segunda venida para llevarse a su novia. La tercera vez viene con su novia. Todo es en tres, por toda la Biblia. Miren, obsérvenlo atentamente. Hay tres clases de gente. Esos son los creyentes, los manufacturados y los incrédulos. Y en el fin, cuando hay tres iglesias a las que pertenecen estas tres clases de gente. Abraham representó a la iglesia elegida. Lot representó a la iglesia formal en el mundo. Pero esos sodomitas representaron al mundo. Párrafo 53. Y tres ángeles vinieron a Abraham. Dos de ellos fueron allá y predicaron el evangelio y trataron de sacar a Lot y a su familia, tratando aún de encontrar 10 personas que fueran justas. Pero uno se quedó allá y el que se quedó allá y le habló a Abraham y la iglesia elegida. Yo creo que la iglesia es elegida. Es por el previo conocimiento de Dios ella está predestinada. Porque Él la predestinó por el previo conocimiento. ¿Lo ven ustedes? Esa iglesia va a estar allí. Miren, si yo voy a estar allí o no, yo no sé. Yo tengo que ocuparme de mi salvación. Pero yo sé que la iglesia va a estar allí. Eso es correcto. Yo simplemente espero que sea parte de ella. Y creo que mientras sea parte de ella, yo estaré allí con ella. Allí es en donde descansa mi esperanza. Allí mismo. 54. Y miren, allí a Lot se le predicó el evangelio y los pecados de la ciudad afligían su alma justa diariamente. Y cuando él vio que venían esos modernos Billy Graham y los demás, hubo algo que lo impresionó. Él supo que ese era un poco más que un hombre común. Ellos no ejecutaron muchos milagros, solo cegaron a alguna gente una noche. Y la predicación del evangelio ciega al incrédulo. Eso es correcto. 55. Pero ese ángel que se quedó con la iglesia elegida, Abraham y su grupo, se sentó con su espalda hacia la tienda.
Y Sara, ella era un poquito distinta a algunas de nuestras hermanas de hoy en día. Ustedes saben, no les hace sentir algo mal cuando ustedes saben, los hombres empiezan a hablar y las mujeres salen y se entremeten. Oh, eso es algo rudo. Ustedes saben, cuando Dios creó a la mujer, Él le dio el espíritu femenino para ser delicada y dulce, como lo son las verdaderas hermanas cristianas. Pero esas mujeres con overoles puestos y un cigarrillo en la boca y salen furiosas y maldicen y cantan, Dios bendiga a América. Ven. Y sencillamente eso no, eso mira, se mira rudo, sencillamente no hay algo que anda mal, eso es correcto. Y pero Sarita era una hermanita pentecostal que se quedó allá atrás para ocuparse de sus negocios. Ella estaba allá atrás cocinando algo de comida, ven. 56. Y así que el ángel sentado allí estaba observando a Abraham. Miren, recuerden que su nombre era Abraham. Solo un día antes de eso, justo antes de eso, y Sara no era Sara, era Sarai, Sarai, y lo cambió a Sarai a Bramam, Abraham, padre de naciones, y Sara, princesa, así que este era un hombre extraño. Traía polvo en su ropa, él estaba vestido como un hombre común y corriente, y él se paró allí y dijo, Abraham. Miren, él simplemente llegó allí y se sentó. Abraham salió y lo invitó a que entrara. Él simplemente era un hombre común y corriente que empezó a pasar por allí. Él dijo, entra, siéntate, te traeré un poco de agua y lavaré tus pies y te daré un bocado de pan. Luego seguirás tu camino. Yo creo que Abraham pensó que allí había algo extraño. Ven. Oh, sencillamente hay algo al respecto. Uno simplemente puede sentirlo cuando él se acerca. Uno puede saber cuando le está hablando a él. 57. Dijo, siéntate. Y él cogió el espantamoscas. ¿Y cuántos de ustedes sureños todavía saben lo que es un espantamoscas? No, la raza está desapareciendo. Pues nosotros nunca tuvimos una puerta de tela metálica hasta recientemente. Y tenía el espantamoscas allí. Ustedes saben, y lo estaba observando comer. Y él mató un becerro y alimentó a ese hombre con pan que Sara había horneado y algunas chuletas de becerro y bebió leche. Y él se sentó allí y comió. Y él espantaba las moscas mientras ellos estaban comiendo. Y entonces él seguía mirando hacia Sodoma y dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y ellos lo llamaban telepatía hoy en día, es decir, el nombre moderno que ellos le quieren llamar. Eso es lo que ellos decían que Jesús era. Belcebú, un adivinador. ¿Qué clase de telepatía sería esa? Abraham lo llamó por su nombre nacional, o mejor dicho, internacional. Abraham, ¿dónde está Sara, princesa, tu mujer? Fíjense bien cómo se deletrea. Y miren, recuerden, la escritura dice que ella estaba en la tienda detrás del hombre. Y él dijo, Abraham. Por supuesto, Abraham tenía 100 años de edad en ese entonces y Sara tenía 90. Así que ambos eran de edad bastante avanzada. Sara era como una abuelita, ustedes saben, y a ellos se les había prometido ese bebé y ella lo estaba esperando. Y Abraham con la barba colgándole muy abajo, encorvado, ustedes saben, con su vara. Él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, Abraham, yo me gusta eso, yo es un pronombre personal, yo te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida, como él lo había prometido. Miren, ustedes ven quién era ese. Párrafo 58. Y Sara en la tienda. Ustedes saben, nosotros hoy en día lo llamamos reír disimuladamente. Ustedes saben, ella dijo, yo, una mujer vieja de 90 años de edad y mi señor, el cual era su esposo, que está allá afuera, está viejo, de edad avanzada. Pues como esposo y esposa, ellos probablemente no habían sido como esposo y esposa como por 10 años, 20 años. Y el pensar, yo, una mujer vieja y mi marido, un hombre viejo, y vamos a tener deleite juntos como gente joven. Y se rió entre sí. Y el ángel dijo, o mejor dicho, el hombre dijo, ¿por qué se rió Sara en la tienda diciendo que estas cosas no pueden seguir? Y ella trató de negarlo, pero él dijo, sí, tú, sí, te reíste.
Miren, permítanme hacer un pequeño comentario aquí. Espero que lo capten. ¿Ustedes se creen en la gracia de Dios? Allí mismo Dios hubiera matado a esa mujer por su incredulidad. Él no lo hubiera tolerado otro minuto. Ese era Dios mismo. Miren, lean y vean si ustedes dicen era un hombre. Dicen, ¿pudiera Dios comer carne y pudiera Dios hacer eso? Exactamente correcto. Abraham habló con él. Vean si no es Elohim. Párrafo 59. Dios mismo se dio a conocer en un cuerpo de carne y ejecutó esa señal. Y la razón que Dios no le quitó la vida a Sara, él no podía hacerlo porque ella era parte de Abraham y Abraham tenía la promesa. ¿Lo captan? Oh, hermanos, entonces él nos puede llevar. Somos parte de Cristo, ¿ven? Él se tendría que llevar a Abraham también porque eso era parte de Abraham. Y cuando él, nosotros somos la novia de Cristo, la iglesia lo es. Y entonces lo que está en Cristo, nosotros somos parte de él. Y eso, él no podía hacer eso. Y él dijo, si tú te reíste. Miren, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué era eso? Dios, Jehová, manifestado en carne humana. Y ahora el Espíritu Santo, Dios, en los últimos días, justo antes de la destrucción o la quema de la tierra con fuego, así como Él iba a quemar la tierra en Sodoma, tenemos evangelistas modernos que están abarcando la tierra en la iglesia natural. Y el Espíritu Santo ha entrado en carne humana, la iglesia. Esa es la señal para el gentil. Párrafo 60, por último. Regresemos a Galileo solo un momento. Oh, qué tiempo tan tremendo estaban teniendo. Yo creo que todos ellos también estaban gritando, amén. Y luego pudiéramos pasar, oh, a Bartimeo. ¿Cómo es que Jesús iba allá hacia el Calvario, saliendo de Jericó? Y Bartimeo, ese anciano mendigo harapiento, estaba sentado allí y pues él no podía haberlo oído físicamente. Pues había miles de personas que lo seguían gritando. Oye tú, que puedes resucitar a los muertos. Nosotros tenemos un cementerio lleno de ellos aquí. Veamos que tú vengas a hacerlo. Arrójenlo fruta podrida y todo. Su rostro estaba fijo hacia el Calvario. Él iba rumbo hacia allá. Pero ese anciano mendigo, quizás sabiendo, pudiera ser que una muchacha cristiana haya pasado por allí y el pobre anciano. Ellos lo estaban pisoteando y él dijo, señorita, dígame, ¿quién va pasando? ¿A qué se debe todo el alboroto? Es extraño que donde Jesús está hay mucho alboroto, ruido, uno a favor y el otro en contra. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis. Predicado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, el día 11 de junio del año 1962. Vamos a continuar con la lectura. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Yo soy. No temáis. Párrafo 61. Así que ellos se dieron cuenta que esa jovencita dijo, pues, Señor, yo soy una seguidora de ese joven profeta. Usted es un creyente de las Escrituras, ¿no es así? Oh, seguro. Bueno, ¿no sabe usted? ¿Leyó usted alguna vez la Biblia antes de que perdiera su vista? Muchas veces. ¿Sabe usted del hijo de David? Sí, él es el que ha de venir. Allí él acaba de pasar por aquí. Entonces Bartimeo quizás dijo, si ese es él, mi voz, yo estoy débil y viejo. La única cosa que puedo hacer es decir, Jehová, ten misericordia. Oh, Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la fe de ese mendigo lo detuvo, igual que la mujer con el flujo de sangre lo detuvo con el toque de su fe. La fe de ese mendigo lo detuvo y él se detuvo. Me gustaría predicar sobre eso mañana en la noche. Y Jesús se detuvo, si el Señor lo permite. Ahora fíjense bien. Y él se detuvo y lo llamó y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Puedo recordar a Zaqueo arriba en el árbol. Y él se subió allí para esconderse. Ustedes saben, él dijo, yo soy un hombre de negocio aquí en la ciudad. Yo nunca me mezclaría con ese montón de santos rodadores. Los oigo venir, así que me subiré a este árbol. Y cuando él pase por aquí, tendré mi opinión de él. Ahí vino él, pasando debajo del árbol. Ustedes saben, él se detuvo y dijo, Zaqueo, desciende. Estaba sentado allá arriba, todo cubierto con las hojas, para que nadie lo viera. Pero él sabe exactamente dónde están ustedes. Ustedes pudieran cubrirse con hojas metodistas y hojas bautistas y con toda clase de hojas, pero él sabe exactamente dónde están ustedes. Mientras ellos estaban allí, nos apuraremos con el testimonio y luego oraremos por los enfermos. Fijémonos bien por un momento. Regresemos un poco más atrás. Regresemos ahora. Ellos dijeron, oh, alabado sea Dios. Todos estaban aclamando y teniendo un gran tiempo. Y una brisita sopló. ¿Qué era eso? Satanás debe haber mirado desde esa loma seca, desierta, desértica. Y pensó esto. Allí están. Y ellos se han ido sin él. Ahora es mi oportunidad. Eso es lo que él quiere. Agarrar a la iglesia. Ustedes saben. Últimamente hemos estado muy ocupados de todas maneras. Ustedes saben. Ha habido un avivamiento por todo el país. Como que ha disminuido ahora. Los fuegos se están apagando. Pero hemos estado tan ocupados haciendo nuevas organizaciones. Haciendo nuevas organizaciones y nuevas sensaciones. Y me pregunto si a veces no nos hemos ido sin él. Ustedes saben, él es la palabra. Eso es correcto. La palabra. Quédense con la palabra. Dios puede hacer cualquier cosa que él quiera hacer. Pero para mí, solo él es la palabra. Mientras esté aquí en la palabra, entonces yo lo creo, ¿ven? Así que hemos estado corriendo para acá y para allá y corriendo tras todo. Pero yo quizás lo hayamos dejado a él en alguna parte. Así que tan pronto como el diablo ve que la iglesia está sin Cristo, ustedes saben, es una lástima. Yo casi prediqué sobre eso, pero muchos de nosotros nos enamoramos de los programas de televisión en vez de la reunión de oración del miércoles por la noche. Entonces, como que nos hemos ido sin él. Hemos acumulado mucho dinero y empezamos a pensar acerca del vestir y todas nuestras hermanas se cortan el cabello. Como que nos hicimos a la moda, imitando a las otras iglesias. Y quizás nos hemos ido sin él. Así que el diablo dice, ahora es mi oportunidad para agarrarlos. Allí es cuando él da ese tiro mortal. Entonces ellos se fueron sin él. Así que él se levantó desde el otro lado del monte y empezó a soplar su aliento. Los hundiré. Y los pobres hombres empezaron a tirar de los remos. Trataron de levantar la vela y los vientos destrozaron la vela. Y ellos trataron de tirar de sus remos y se quebraron. Trataron de unirse a una iglesia y luego a otra. Cuando menos pensaron, su propia barquita estaba anegada. Ese es el problema hoy en día. Oh, déjenme decirles, él es grandioso.
Y yo pienso que muchas de las barquitas se están anegando, pero ustedes saben, ellos se dieron cuenta que habían tirado de los remos con toda la sinceridad del corazón. Así que no importa con cuánta sinceridad ustedes tiren de los remos, ustedes tienen que tenerlo a él. Así que ellos tiraron de los remos y tiraron, y todas las esperanzas se habían perdido. Estaban casi para morir. Y en esa situación es casi en donde está ahora. Ella se está yendo al formalismo otra vez. La pequeña iglesia que en una ocasión profesó santidad, viviendo para Dios, se está regresando directamente al mundo otra vez, haciendo sus correrías para volver de donde salió. Y si ellos no los aceptan en esta, por actuar así, entonces se van a otra y actúan así. Solo pequeñas correrías. El diablo se asegurará que tengan una salida. Eso es correcto. Miren, nos damos cuenta que todo esto estaba aconteciendo y todas las esperanzas estaban perdidas. Pero, ¿saben qué? Aquí está la parte buena de la historia. Él no los había dejado. Él los había enviado de un avivamiento, saludando y estrechando manos con la gente y teniendo un jubileo. Pero, ¿saben lo que él hizo? Él subió el cerro más alto que había por allí para poder vigilarlos. Eso es lo que él ha hecho. Él subió al Calvario. Ellos lo quitaron de allí, lo sepultaron, y entonces él empezó a subir. Y él subió hasta pasar el sol, la luna y las estrellas, Júpiter, Venus, Neptuno y Marte, y siguió adelante. Él subió a tal grado que pasó de esta casa vieja de barro y luego subió tan alto, al grado que pasó al cielo. La Biblia dice que él mira hacia abajo para ver el cielo. Ustedes saben, él está más alto que los cielos. Su nombre está por encima de todo lo que es llamado en el cielo. Él subió muy allá para así poder mirar hacia abajo y ver todo el universo. Como dice ese canto antiguo, sus ojos están sobre el gorrión y yo sé que él cuida de mí. Y justo en la hora cuando todas las esperanzas de que cuando la iglesia estaba anegada y todo le iba mal, ahí vino él andando entre ellos y ellos le tenían miedo. La única esperanza que ellos tenían de salvarse de esa barca anegada en esa tormenta, ellos le tenían miedo a la única esperanza que tenían. Ellos estaban temerosos de ella. Si tan solo hubieran conocido lo escritural. Si tan solo hubieran conocido la escritura. Ellos estaban temerosos de ella y dijeron, es espantoso, es un espíritu. Y clamaron de miedo. No tengan nada que ver con ello. Es telepatía, es un adivinador. Jesús habló, dijo, no tengan miedo. Soy yo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Ustedes creen eso? ¿No es así? 68. Me desagrada tener que detener este testimonio, pero me gustaría que nosotros, confío ahora, mientras oramos, que Él nos dará un testimonio personal. No tengan miedo. Es Él, el mismo. Él es el sumo sacerdote sentado a la diestra de su majestad en gloria, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y si Él es el mismo sumo sacerdote que era en aquel entonces, Él puede compadecerse de nuestras debilidades y actuará de la misma manera que actuó en aquel entonces, porque Él es el mismo sumo sacerdote. Inclinemos nuestros rostros. 69. Gran Padre Celestial, quien tiene esos grandes hombres que nos dieron el testimonio de nosotros, que nos dieron el testimonio a nosotros esta noche, el escritor Mateo,
y todos los santos queridos, amados, que fueron autorizados para escribir esta Biblia. Decir que está correcta. Pero Dios, yo creo que esos discípulos fueron autorizados para escribir la palabra. Pues al final del libro dice, cualquiera que le añadiere algo o le quitare, yo lo creo. Mis esperanzas están edificadas en nada más que en eso, Señor. Y las esperanzas de este grupito de gente aquí esta noche. Nosotros apreciamos que el testimonio de ellos fue guardado por ti para que así podamos leerlo. Y nosotros leemos allí que tú eres el mismo. Ahora, Padre, te pido que tú vengas andando esta noche entre el pueblo y el Dios que estaba dentro de esa carne mortal que le habló a Abraham, el Dios que estaba dentro de la carne mortal de su Hijo Cristo Jesús, que ese mismo Dios se dé a conocer esta noche en una iglesia que Él ha santificado con su propia sangre y la ha lavado y ha limpiado la casa de incredulidad y ha entrado para habitar hasta el fin del mundo, como Él lo prometió, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Yo lo pido. Amén. Párrafo 70. Miren, yo no vengo a sanar a los enfermos. Yo vengo a orar por los hijos de Dios que están enfermos. Dios sana a los enfermos. Y los enfermos ya están sanados. Cualquiera sabe eso. Yo no vine a salvar a los perdidos. Yo vine a decirles a los perdidos que ellos ya son salvos, si tan solo lo aceptan. Yo he venido a decirle a aquellos que han sido salvos y que quieren esta evidencia que ellos tienen la seguridad y han gustado de los dones celestiales de allá, del otro lado del Jordán. Como dice Hebreos 6, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de los dones celestiales. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. Yo soy No Temáis, predicado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, día 11 de junio del año de 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, Yo soy, no temáis. Párrafo 71. Si a ustedes les gustaría probarlo, yo les recomiendo el libro de los Hechos, donde Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ustedes todavía no han sido bautizados y se han arrepentido, van a haber un servicio bautismal aquí mañana. Vengan, créanlo. Cuando entren a las aguas, crean que Dios les va a dar el Espíritu Santo. Él se los dará. Es lo que Él prometió. Él no puede mentir. Él tiene que cumplir su palabra y Él lo hará. Ustedes vengan creyéndolo. 72. Ahora, si ustedes están enfermos esta noche, les digo que aquel de quien yo estoy hablando, cuando él murió en el Calvario, allí mismo los azoté a lo largo de su espalda, ante los ojos de Dios, compraron la sanidad de ustedes. Ustedes ya están sanados. Miren, ellos tienen órdenes de imponer manos. Yo pienso que quizás recientemente uno de nuestros hermanos pentecostales, un grupo de ellos, entró en... Vale más que no diga eso. Yo no soy juez de ninguno, porque ustedes saben. Yo pienso que eso es de imponer manos y dar dones, ¿ven? Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento, ¿ven? Ellos son ordenados desde antes de la fundación del mundo para estar en esas cosas, ¿ven ustedes? 73. Nosotros pudiéramos reconocerlos e imponer nuestras manos sobre ellos, como hizo Pablo allá en el Timoteo, para probarlos sabiendo que el don estaba en él, que ellos lo vieron obrar y ellos lo solo... le dieron la diestra de compañerismo, por decirlo así, para que estuviera en el servicio de Dios, y esa es la única cosa que nosotros hacemos, al poner nuestras manos sobre los enfermos, cuando ellos están enfermos, porque Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, no que la gente aquí, la gente que cree, pondría sus manos sobre los enfermos,
como una aprobación de que ellos lo creen. Miren, pero yo creo que Jesucristo está aquí. Yo creo que Él está aquí en toda su fuerza y en todo lo que Él fue en la tierra. La única cosa diferente es el cuerpo físico que está en el trono de Dios. Y eso está allí como una ofrenda de paz para ustedes. Está allí como una seguridad para ustedes de que todo por lo que Él murió, ustedes lo tienen, si lo aceptan y lo creen. Créanlo. 74. Ahora, creo que mi hijo dijo que repartió algunas tarjetas de oración. Por lo general, las primeras noches allá no tuvimos tarjetas de oración y por lo general no las tenemos. Pero él dijo que la gente estaba pidiendo tarjetas de oración y él repartió las tarjetas de oración. ¿Tiene la tarjeta aquí? ¿Tiene la gente aquí tarjeta de oración? Te amo. Él las mezcla y da una tarjeta de oración a cualquiera que la quiera. Cualquiera que ha estado antes en las reuniones sabe que hay mucho más que sanan en las audiencias que los que sanan en la plataforma. Ustedes no tienen que tener una tarjeta de oración. Eso es solo para traer a alguien aquí arriba para así a orar por ellos. Eso es todo. Miren, yo iré a orar. Ustedes crean. 75. Ahora, ¿dónde está Billy? ¿Cuáles tarjetas repartió? Yo no sé. ¿Cuáles fueron? ¿Tiene alguien la tarjeta de oración número uno? Veamos si hay una. Así que, tarjeta de oración número uno. Si alguien la tiene, levante su mano. ¿Tarjeta de oración número uno? Bueno, quizás nunca. Entonces, quizás él empezó en alguna otra parte. ¿Tarjeta de oración número uno? ¿Nadie tiene la tarjeta de oración número uno? ¿Dos? ¿Quién tiene la tarjeta de oración número dos? Bueno, entonces él empezó allí. Muy bien, señor. Tarjeta de oración 1, 2, 3, póngase de pie. Miren, pareciera, miren al lado a la tarjeta de alguien. Quizás alguien es sordo y no pueda oír. ¿Ven? Ellos tienen la tarjeta de oración 1, 2 y 3. Miren, yo veo a una sola persona de pies, 1, 2, 3. Yo veo a este. ¿Cuál es el lado de usted? 3. Aquí está la 2. ¿Dónde está la 1? Bueno, si ellos no vienen, muy bien, vengan. Sí, señor, sí, eso está muy bien. Muy bien, señor. Número 1, 2, 3, 76. Miren, vengan a esta dirección, por favor. Todos los que tengan tarjeta de oración, vengan aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pónganse de pies. 4, 5, 6, muy bien. Tomen su lugar aquí. 7, 8, 9, 9, muy bien. 7, 8, 9. Creo que no vamos a tener mucho tiempo, mucho lugar aquí para parar a muchos. 7, 8, 9, 10 y 11. Allá en la parte de atrás. 11, 12, 13. 13, tarjeta de oración número 13. No quiero que falte ninguno porque queremos orar por todos los que tienen una tarjeta de oración. ¿Ven? Y ellos vienen y obtienen una tarjeta de oración, pero no tengan su tarjeta de oración y se vayan y no regresen. ¿Ven? Alguien más debería tener la oportunidad de usarla. Tarjeta de oración número 13. Esperaremos un momento. Quizás es una madre con un bebé o algo y ellos tuvieron que salir o algo así. Quizás regresen un momento. 77. Empezaremos aquí mismo entonces. Empezaremos con estos cuantos. Y oraremos por ellos hasta que... ¿Cuántos le faltan a ustedes? ¿Están todos allí hasta el 13? ¿Qué dicen? ¿Falta el número 13? Bueno, nos detendremos allí ahora hasta que venga. Muy bien, señor. Que el hermano Big Bye, si usted, mire, reciba las tarjetas de oración de ellos allá abajo, hermano Big Bye, por favor. Muy bien. Mire, venga a esta dirección, señor. Párese allí por un momento. Mire, yo creo que el hombre es un desconocido para mí. Nosotros no nos conocemos el uno al otro, pero hasta donde yo sé, él es un desconocido para mí. Y no nos conocemos uno al otro, pero si el Señor nos conoce a ambos, ¿no es así? 78. ¿Y cuántos allá en la audiencia no tienen tarjeta de oración? ¿Y todavía ustedes creen que Jesús los sanará? ¿Quieren ustedes que Él los sane? Levanten sus manos, todos. Miren, ustedes no necesitan tener tarjeta de oración. Yo les diré esto. Hagan lo que hizo la mujer que tenía flujo de sangre. Ustedes saben, digamos que ella no tenía una tarjeta de oración como nosotros le llamamos, pero ella se esforzó hasta que logró tocar su manto. ¿Recuerdan eso? Y eso lo detuvo a él. Miren, él no la sintió físicamente.
porque el manto palestino es suelto. Y todos con sus, pues, Pedro aún no reprendió, dijo, Señor, ¿por qué dices una cosa como esa? Pues todos te están tocando. Él dijo, pero yo he conocido que me he debilitado. La Biblia King James dice, poder ha salido, lo cual, poder es fuerza, y yo me he debilitado. Y él miró alrededor sobre la audiencia hasta que encontró a la mujer que tocó su manto. Y él le dijo que su fe lo había salvado, su flujo de sangre se había detenido. ¿Es correcto eso? 79. Miren, escuchen un momento ahora. Les hará muy bien a ustedes. Miren, dice la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Yo presumo que estos son ministros. Miren, dice la Escritura en el libro de Hebreos que él es un sumo sacerdote ahora. Vive siempre él para interceder de él y puede compadecerse de nuestras debilidades. Bueno, entonces, si él es el mismo sacerdote, si ustedes pueden tocarlo a él, ustedes dicen, hermano Branham, yo me acercaré y tocaré al hermano Big Bye. Bueno, eso sería algo bueno para demostrar su compañerismo y su amor hacia el hermano Big Bye. Hermano Branham, yo iré y lo tocaré a usted. Bueno, eso sería bueno, pero no hay virtud en nosotros. Nosotros somos hombres, cualquiera de estos ministros aquí. Somos hombres, así que no les haría ningún bien venir aquí. Párrafo 80. Pero ¿por qué sencillamente no recuerdan que ustedes están resucitados con él y están sentados con él? El concilio de Dios Cristo. Ustedes están sentados con Cristo ahorita. Toda autoridad está con ustedes. Así que ¿por qué no tocan ustedes su manto por fe? Señor, yo tengo una necesidad. Yo estoy enfermo. Dios Padre, permíteme tocarte esta noche. Yo te creo y el hermano Branham nos ha estado contando un pequeño drama, pero era la verdad, el drama lo era, y él incluyó allí unas pocas escrituras que demuestran que tú eres el mismo y que tú tienes que ser el mismo. Así que él dijo que tú estás aquí en la forma del Espíritu para obrar hoy en día, como tú prometiste antes de la venida otra vez, que tú estarías tal. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos la lectura, mensaje. Yo soy, no temáis, predicado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1962. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 81 al 90. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, yo soy, no temáis. Párrafo 81. Ustedes saben, hay una diferencia entre la aparición de Cristo y la venida de Cristo. Esas son dos palabras completamente diferentes. Él está apareciendo ahorita en su iglesia. Lo vemos a Él. Sabemos que es Él. Es el Espíritu Santo, ¿ven? Nosotros sabemos que lo es. Miren. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios. Todos sabemos eso. Bueno, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no creemos que hay tres dioses. Creemos que hay tres oficios del mismo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres oficios en los que el mismo Dios ha obrado. Por esa razón Jesús dijo que se bautizaran usando el nombre, el título de Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual ellos no están diciendo tres dioses, sino que ellos quieren decir un solo Dios en tres oficios, el mismo Dios. Tres dioses sería pagano, ¿ven? Pero es solo Dios en sus tres oficios. 82. La paternidad. Ni siquiera un animal podía tocar el monte. Él debía ser apedreado o traspasado con una lanza, esa gran columna de fuego. Luego, esa columna de fuego fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es eso? Dios condescendiendo. Nosotros sentimos a Dios, tocamos a Dios. Dios fue manifestado en carne entre nosotros. Jesús dijo, no soy yo el que hago las obras, es mi Padre el que mora en mí. Luego él dijo, salí de Dios y voy a Dios. Entonces él murió, fue crucificado, resucitó al tercer día.
y después de su ascensión. Pablo iba camino a Damasco un día para arrestar a algunos cristianos y esa misma columna de fuego cayó ante él e incluso lo cegó. Los demás no la vieron, pero fue tan real para él que lo cegó. Y él dijo, Señor, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy Jesús. 83. Y si ese mismo Dios, el Espíritu Santo, está obrando entre nosotros, entonces Él se manifiesta en nuestra carne, como lo hizo en aquel entonces. Así que yo lo creo, Dios. Miren, yo les estoy hablando a ustedes como un creyente. Ahora tú responde de la manera que respondías por medio de tu iglesia, pues ese es Él que cuando ustedes hablan en lenguas desconocidas y ellos lo interpretan y dicen la verdad. Ese es Dios, Dios en ustedes, ¿ven? Vean, todo lo que Dios era, Él lo vació en Cristo. Todo lo que Cristo era, Él lo vació en la iglesia. Así que es Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, ¿ven? ¿Ven? Miren, ustedes simplemente crean y miren en esta dirección y digan, Señor Jesús, yo creo. Y Dios enviará su Espíritu. Y vean si Él no actúa de la misma manera que actuó allá en el pasado. Miren, solo sean reverentes. No sean simplemente, yo quiero que alaben a Dios. Pero cuando ustedes están abordando estas cosas, vengan con mucha reverencia. 84. Miren, aquí está un hombre y aquí está mi Biblia. Hasta donde sé, yo nunca en mi vida había visto a este hombre. Puede que él haya estado en alguna reunión en alguna parte y quizás él nunca me ha visto. Si me ha visto, ha sido en alguna parte donde él ha estado en una reunión o en alguna parte y quizás me vio. ¿Me había visto usted antes? Nunca me había visto en su vida. Esta es la primera vez que nos encontramos. Miren, si el hombre, él pudiera estar enfermo, él pudiera estar parado allí por alguien más, pueda que él tenga problemas domésticos, pueda que él tenga problemas económicos, pueda que él sea un engañador. Y si él lo es, observen lo que sucede. ¿Ven? Solo observen. ¿Ven? Yo no sé, pero si el Espíritu Santo puede venir aquí y decirle a los dos desconocidos, le dice de algo que ha sucedido o algo acerca de él o por lo que él está aquí, entonces él sabrá si es la verdad o no. Él verificará eso. Y luego, si él le puede decir lo que ha sido, seguramente que él creerá si le dice lo que será. Seguro que sí, ¿ven? Es por eso que nosotros tenemos confianza en la Biblia, ¿ven? Es la verdad. 85. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes peregrinos esta noche, moradores temporales aquí en la ciudad y en los alrededores, creerían y sabrían que sería imposible para mí, un hombre, hacer eso? Pues seguro que lo sería. Si ustedes están en sus cabales, lo creerían. Es totalmente imposible. Así que tendría que haber alguna clase de poder para hacer eso. Ustedes saben que tendrían que haber, bueno, miren de dónde vendrá su recompensa. Depende de qué poder ustedes piensan que es. ¿Ven? Miren, los fariseos dijeron cuando lo vieron, es Belcebú. Pero los creyentes dijeron, es el Hijo de Dios. Ahora nosotros sabemos que la Escritura lo ha prometido en este último día. ¿No es cierto? Él lo prometió, lo sabemos. 86. Escuchen a estos ministros aquí diciendo, amén. Esos son sus pastores. Ellos saben de lo que están hablando, ¿ven? Ellos lo saben. Y yo soy hermano de ellos, conciudadano del reino, trabajando para el reino de Dios. Ellos son clérigos, oradores, grandes predicadores dinámicos. Yo no lo soy. Este es mi ministerio. Así es como yo predico, por medio de un don. Y yo amo mucho a la gente y el Señor me permite predicarles de esta manera. Ahora, si el Espíritu Santo dice estas cosas y hace eso, los convencerá a ustedes, a todos, que Jesucristo vive hoy en día y Él está aquí otra vez. ¿Lo convencería usted? ¿No es así, Señor?
ciertamente convenció a Natanael. Él era un creyente, porque no importaba lo que dijera ninguno de los demás, de seguro obró en él, y él lo supo. 87. No importaba si la gente allá en Sicar le creyera a esa mujer o no. Ella tuvo una experiencia. Ella lo sabía. Él le dijo a ella cuál era su problema. Él conoce su problema. Es su garganta. Eso es verdad. Pueda que esto le ayude. Usted quiere esa garganta porque usted es un predicador. Estará bien. Siga adelante. Estará bien. Dios ciertamente ama a su pueblo. ¿Cómo está usted, hermana? Mire, ¿cree usted con todo su corazón? Amén. Aquí está un cuadro, otra vez, del que yo estaba hablando. Hay un hombre y una mujer que se encuentran por primera vez, me supongo. Somos desconocidos uno del otro, así que por si acaso la gente en la parte de atrás no la pueda ver a usted, afirmar con su cabeza, ¿levantaría usted su mano cuando yo diga que somos desconocidos uno del otro? Yo no la conozco y usted no me conoce a mí. 88. Miren, aquí está un cuadro como el del pozo en Samaria, donde nuestro Señor estaba sentado y un hombre y una mujer se encuentran por primera vez en la vida. Yo no la conozco a ella. Ella no me conoce a mí. Ella simplemente es una mujer que vino hace rato. Que pueda que ella levantó su mano y el hermano le dio una tarjeta de oración aquí. Y sucedió que ahora ella está parada aquí en la línea. Eso es todo el asunto. Miren lo que sigue. Tiene que ser Dios. Pero si Él es el mismo Dios, y Él está en ustedes, y Él está en mí, y nuestras vidas están consagradas a Él, y Él ha dado un don de que yo solo me someto a Él, y luego Él me muestra una visión, y luego yo digo lo que está sucediendo mientras la visión está en proceso, y usted sabrá si es la verdad o no. Yo pienso que el otro que acaba de pasar fue un hombre. Esta es una mujer, ¿ve? Entonces usted lo sabrá. 89. La primera cosa, la señora está sufriendo de un mal paso de nervios. Ella está muy nerviosa. Ella como que tiene algunas complicaciones. Muchas cosas que la están molestando. Mire, eso es verdad. ¿No es así? Si eso es verdad, levante su mano para que la gente vea. Yo siempre capto ese mismo espíritu diciendo, usted adivinó eso. Yo no estoy adivinando eso, amigos. Eso no es una adivinación. Miren, recuerden que yo estoy captando sus pensamientos, ¿ven? Yo lo solía exponer, muchos de ustedes lo saben, pero luego eso lastima los sentimientos, ¿ven? ¿Cuántos han estado en las reuniones y han visto eso? A una mujer con un hombre, exponer a un hombre en la reunión y a este aquí y probar que ellos estaban viviendo en adulterio. Ustedes han visto todo eso. Y todo así sucediendo, ¿ven? Pero uno tiene que vigilar. Yo he adquirido un poco más de sabiduría desde entonces, ¿ven? Porque Jesús dijo que dejaran crecer juntos al trigo y a la cizaña, ¿ven? 90. Esta es una buena mujer. Ella tiene un buen sentir en su espíritu. Mientras ella tenga eso, veamos si lo estaba adivinando. Olvidé. Él dijo, oh, sí, la veo ahora, nerviosa, perturbada, molesta, sí, algo le molesta mucho a usted, usted le teme el cáncer, eso es correcto, ese cáncer está, no está en medio, está en su pecho izquierdo, eso es correcto, usted le teme a eso, ¿no es eso correcto? Usted también está preocupada por alguien más, ¿quiere que le diga? Está bien, es su hija. ¿Quiere que le diga que está mal con ella? Ella tiene una condición sanguínea. Ella ha estado así por mucho tiempo, con un flujo de sangre. Eso es correcto. ¿Cree usted ahora? ¿Cree usted que cuando regrese la va a encontrar sana? Se puede ir creyendo. No dude. Tenga fe. Amén. Es un testimonio.
Miren, uno no adivina esas cosas, amigo. No duden ahora, no duden. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos y concluyendo con este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis, servicio realizado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1962, párrafos 91, dice. Antes de empezar la línea de oración, ustedes saben, para orar por la gente, pienso que esos fueron como unos dos o tres como un testigo o como confirmación. Yo pienso que eso es correcto. ¿No lo es? Es una señora amable, parada allí, aquí. Nosotros somos desconocidos uno del otro. Me supongo usted estuvo en una línea de oración cuando yo estuve aquí antes. Bueno, por supuesto, yo no sabría eso. Usted sabe, hay muchos miles. Yo no tengo ni idea de quién es usted, ni por qué usted está aquí, ni nada así. Eso es correcto. Yo no lo sabría, pero él sabe. Si él me lo revela, ¿aceptará usted su sanidad entonces? Bueno, si usted lo cree con todo su corazón, usted también está nerviosa y con complicaciones y perturbada, pero usted nunca tendrá que tener esa operación para ese tumor en su costado. La dejará si usted lo cree. ¿Lo creerá usted? Siga su camino y diga, gracias, Señor Jesús, crea con todo su corazón. Solo crea con todo su corazón y usted no tendrá que tenerla. Si tan solo lo cree, ven, esa es su fe ahora. Ven, tengamos fe, no duden. Párrafo 92. ¿Cómo está usted, señora? ¿Somos desconocidos uno del otro? Espere un momento. Esa es una mujer diferente. Miren, solo sean reverentes y oren. Recuerden que ustedes únicamente pueden tener dos pensamientos en su mente. Estoy agradecido que ustedes están 99% correctos. ¿Ven? Ustedes creen que es Dios. Y si es Dios, esperen un momento. Solo denle gracias a nuestro Señor, el que vamos a amar y encontrar y subir para encontrarlo. Nosotros somos, ustedes saben, él salió al atardecer para caminar en los campos y la hermosa Rebeca nunca lo había visto. Ella solo había oído de él. Ella saltó del camello y corrió a encontrarse con él. Él ya, quizás ha alejado la gloria, viene descendiendo. Nosotros ahora vamos en nuestro camino para encontrarnos con él, yendo directamente a la tierra de Canaán. Algo sucedió en la audiencia. Otra mujer apareció aquí. No, esta mujer. Sí, yo la veo ahora, sentada allá atrás, orando. No tema, usted va a estar bien. Sus piernas le están molestando porque usted estuvo en un accidente automovilístico. Usted tiene puesto un vestido verde y es un color verde diferente a este. Así que ahí lo tiene. No se preocupe, usted se pondrá bien. 93. Yo no conozco a la señora, somos desconocidos. El espíritu, esa luz suspendida al lado de la señora, parece que se pasó a la señora que sigue sentada al lado de ella. No, no es esa señora. Ella está orando por una niña. Es una muchacha que tiene un problema del estómago, que está parada a ser operada. Esa es ella que tiene su mano levantada. Póngala sobre la niña, allí. Padre Celestial, que el poder del Dios Todopoderoso, que ahora que conoce el secreto del corazón, Señor, ellos saben que yo no pudiera sanar porque tú ya hiciste eso. Pero tu presencia los hace creer, Señor. Y si esa mujer tuvo la fe suficiente como para tocar tu manto, para hacer que tú voltearas allí, seguramente que esa bebé sanará. Yo lo pronuncio de esa manera en el nombre de Jesucristo. Amén. Solo tenga fe. 94. Ese hombre sentado al otro lado, casi en el mismo lugar donde ellas están allí, que tiene problema de la espalda. Sentado allí, Señor, si usted lo cree con todo su corazón, está como llorando y observando. Si usted cree el problema de su espalda, lo dejará. Usted estará bien. Dios lo bendiga. Ya todo terminó. Se puede ir a casa y ser sano. ¿Qué piensa usted? ¿No es él maravilloso? Seguro que sí. Nosotros somos desconocidos del uno del otro. Ahí está otra vez. No es este. Oh, usted está parada por alguien que tiene problema de la pierna. Es su hermana. Eso es lo que es. Sí, eso es correcto. Yo vi piernas y gente que si usted quiere que ella venga a la iglesia, la quiere traer.
Ella ni siquiera se podía poner sus zapatos y cosas así. ¿Cree usted se puede regresar y encontrarla de la manera que ella? ¿Creen ustedes en el infalible Espíritu Santo, Dios nuestro Padre? Él es glorioso, maravilloso, nuestro Señor. Pero nosotros debemos creerle con todo nuestro corazón. Esa es la única manera que nosotros podemos recibir nuestras bendiciones de parte de Él, es aceptándolo, creyéndolo. Párrafo 95. ¿Cómo está usted? Me supongo que somos desconocidos uno del otro. Dios nos conoce a ambos. ¿Cree usted que ese sentir que usted tiene ahorita? Mire, un sentir como eso, como ese no puede provenir de mí. ¿Ven? Yo no lo puedo explicar. Es como otra dimensión. Pero alrededor de usted ahora está una luz, la que todos ustedes tienen aquí en la fotografía. Eso es lo que la hace a ella sentirse de esa manera. El pararse al lado de un hombre no haría eso. Ve, ahora se está moviendo entre usted y yo. Sí, usted está aquí. Usted está seriamente enferma. Usted tiene un problema de riñón que lo está molestando. Y el problema es que sus riñones han fallado en funcionar, en arrojar el veneno. Y se está acumulando y molestándolo. Eso es correcto. ¿Cree usted? Usted no es de aquí. Usted es de Charleston. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿No es él maravilloso? Escuche, Pearl, puede seguir su camino. ¿Creen ustedes? Párrafo 26. Él también sana asma. ¿Usted cree eso? ¿No es así, hermana? Amén. Se puede ir creyendo con todo su corazón y puede recibir lo que pide. Amén. Dios lo bendiga. No es nada para Dios sanar diabetes. Él es un verdadero sanador. ¿No es cierto? Amén. Seguramente. Crea. La artritis incapacita a muchos, pero si usted cree, no la incapacitará a usted. Amén. Si usted tan solo cree, tenga fe. ¿Están creyendo? Usted no alcanzó al oír lo que le fue dicho a la otra mujer, pero la artritis, él también las puede sanar a usted. ¿Cree usted eso? Muy bien, siga adelante diciendo gracias, Señor Jesús. Mi hermano, ¿cree usted entonces? Vaya y coma su cena, coma algo. Esa úlcera lo dejará. ¿Y usted? ¿Cree usted problema de la espalda? ¿Cree que eso lo dejará? Entonces siga su camino y empiece a regocijarse diciendo gracias sean dadas a Dios. Si usted puede creer con todo su corazón, pero usted debe creer. Párrafo 97. Esperen un momento. Algo en alguna parte es un hombre más joven que este. Debe haber sido en la audiencia. Aquí están. Aquí está. Esperen. Sí, es usted que saltó en ese momento. Defecto del habla. Dios puede sanar el defecto del habla, si usted lo cree, si usted solo tiene fe. Usted allá en su mano, con su mano levantada. La señora allá al final con cáncer en su pecho izquierdo. Levante su mano. ¿Cree usted que Dios puede hacer que esté bien y sanarla? ¿Sabía usted que Él la sanó a ese en ese momento? Siga su camino y sea feliz y regocíjese y diga gracias. Párrafo 98. Continuemos nuestro testimonio. ¿No es Él maravilloso? ¿Puede Él mentir? Seguro que no. No temáis, yo soy. ¿Por qué no lo invitan a él a que entre en la pequeña barca esta noche? ¿Están ustedes enfermos? Levanten sus manos, hijos, levanten su mano. Ustedes lo que creen esto, miren, pongan sus manos sobre alguien acerca de ustedes. Ustedes dejaron que eran creyentes, dijeron que eran creyentes. Miren, el que es nuestro Dios y nuestro real, el que está aquí con nosotros, nos ha dado la inseguridad de que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Creen ustedes eso? ¿Tienen miedo? ¿Tienen temor? ¿O lo aman ustedes? ¿Creen ustedes que es Él? Entonces invítenlo. Digan, entra en mí, Señor Jesús. Entra en mi corazón esta noche. Yo quiero que me lleves seguro por todo este viaje y yo voy a estar bien. 99. Miren, oren por la persona sobre la que tienen sus manos puestas. No oren por ustedes mismos. Solo oren por él. Ese hombre está orando por usted. Usted simplemente oren. Terminaré con las otras tarjetas mañana en la noche. Pongan sus manos, o quizás ustedes no tendrán que tener tarjetas mañana en la noche. Solo pongan sus manos unos sobre otros y podrían
podrán irse a casa sanos. Para prosiguen. Nuestro Padre Celestial, estamos presentando a Jesucristo a esta audiencia, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Satanás ha soplado su aliento. Él muchas veces le ha tratado de decir a la gente, ha desviado a la gente a los campos errados. Pero esta noche estamos seguros que esta es tu presencia y tú les estás diciendo, no temáis, yo soy, no temáis. Yo estoy poniendo mis manos sobre estos pañuelos que están aquí. Son para los enfermos y los afligidos. Oh Dios, que el poder de Dios reprenda a todo demonio que está en medio de la gente y que ha tenido atada a esa gente, a esta gente. Y Satanás, tú, incrédulo, tú no puedes retener a esta gente. Tú ya no puedes hacer que ellos descrean. Ellos están conscientes que el Hijo de Dios ha estado resucitado de entre los muertos por 2000 años y que su presencia está aquí ahora mismo en la forma del Espíritu Santo. Tú no los puedes mantener enfermos por más tiempo. Tú no lo puedes mantener de esta manera. ¡Sal de ellos en el nombre del Señor Jesús! ¡Sal de ellos! Ellos para que puedan ser sanos. Párrafo 101. Ellos tienen sus manos puestas unos sobre otros. Ellos son creyentes. Jesús, tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es tu promesa, Señor. ¡Sal, Satanás! Y deja que estas personas se vayan libres. Todos los que creen y aceptan su sanidad de parte de Cristo, arrojen al suelo su tarjeta de oración y pónganse de pie y digan, yo no temo, Señor. Eres tú y yo te acepto. Si ustedes hacen eso con fe, recibirán su sanidad si lo pueden creer. Solo créanlo. ¿Lo creen? Entonces póngase de pie y acepten su sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Yo espero. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje. Yo soy No Temáis, servicio realizado en Colombia, Carolina del Sur, Estados Unidos, del día 11 de junio del año 1962. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, pasamos a la lectura del siguiente mensaje titulado He aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, del día 12 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos y hermanas. Vamos a iniciar la lectura del mensaje. He aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 1. Gracias. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar de nuevo aquí esta noche y estar en el servicio del Señor. Y ciertamente disfrutamos el mensaje de anoche. Estábamos comentando
un pequeño drama. Bueno, ustedes no lo disfrutaron más de lo que yo lo disfruté. Tratando de repetírselo a ustedes de la manera que yo lo veo, de la manera que el Señor lo puso, a que ellos lo pusieron en la Biblia. Y esta noche es un gran privilegio estar de nuevo aquí esta noche y ver a todos ustedes de nuevo aquí otra vez. Eso está muy bien. Quiero decir que muchas veces en las reuniones el ministerio de este tipo es mal entendido, pero ciertamente parece ser que es bien entendido aquí. Eso demuestra que ustedes han tenido buena enseñanza. Yo aprecio eso. Y miren, siempre fíjense bien lo que él les dice a ustedes. ¿Ven ustedes? Sí. Yo no tengo tiempo para esta noche para explicarlo. De cómo, solo fíjense bien lo que él está diciendo, porque no soy yo. Yo no sé esas cosas, ¿ven? Solo es un, como yo lo trataría de decir, solo un, es un don, como un cambio de velocidad en el que uno mismo entra. Y ustedes no lo saben, pero ustedes son los que lo están haciendo. Ustedes son, no soy yo. Y aquellos que viajan conmigo en las carreteras y lo demás, y en casa, las visiones que vienen allí no son iguales como las que vienen en la plataforma. Las de la plataforma, ustedes mismos son los que las hacen. ¿Ven? Ustedes no lo saben, pero ustedes sí las están haciendo. Es su fe haciéndolas. Y las de en casa son las que Dios está haciendo. Y esto es lo que ustedes han, lo que ustedes están haciendo. Se los diré brevemente. Cuando la mujer tocó el manto del Señor Jesús, ella volteó, o mejor dicho, él volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y él miró alrededor. Y ellos, el apóstol Pedro, como que lo regañó por hacer tal declaración. Y él dijo que conoció que se puso débil. Poder salió debido a una sola mujercita. Y él miró alrededor en la audiencia hasta que la encontró. Le dijo que su flujo de sangre se había detenido. Su fe lo había hecho. ¿Ven? Su fe. Bueno, miren, ¿de cuándo él resucitó a Lázaro? Cuanto más grande fue eso, el llamar a un hombre de nuevo a vida después de que él había estado muerto por 4 días. Ni una cosa se dice de que él se puso débil en ese entonces, ¿ven? Ese fue Dios haciéndolo. Miren, en San Juan 5:19, él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que primero ve hacer al Padre. ¿Ven? ¿Ven? Eso fue una visión. No dijo lo que yo oigo decir al Padre, sino lo que yo veo hacer al Padre. ¿Ven? Miren, el Señor le había dicho, nosotros sabemos que las Escrituras no son confusas y no son contradictorias. Ellas son la verdad. Así que entonces él no hacía nada hasta que primero el Padre le mostraba a él por medio de una visión que hiciera. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. El Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, es solo desempeñando un drama, lo que Dios le dijo que hiciera. Párrafo 4, miren. Entonces Dios le ha de haber dicho que dejara a Lázaro y que se alejara porque él iba a morir y que después de tantos días ellos enviarían por él, pero que él no fuera, pues esa familia encantadora envió por él y él siguió adelante. Y finalmente Lázaro, cuando él murió, la hora y los demás, Jesús lo sabía.
Y él lo volteó y dijo que Lázaro estaba dormido. Por supuesto, ellos no lo entendieron. Ellos pensaron que él estaba reposando. Entonces él les dijo a ellos en su propio lenguaje: él ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, mas voy para despertarle. ¿Ven? Miren, obsérvenlo en el sepulcro. Padre, gracias te doy por haberme oído, pero lo digo por la multitud que está alrededor. ¿Ven? Nada fue dicho respecto a él ponerse débil. Ese fue Dios usando su don, demostrando a su hijo qué hiciera. Pero cuando la mujer lo tocó, eso fue una mujer usando el don de Dios por medio de la fe que ella tenía en él. ¿Ven? Esa es la diferencia. ¿Ven? Es la fe de ustedes, no la mía, sino la de ustedes. Son ustedes los que lo hacen. Es la fe de ustedes. Párrafo 5. En tan corta estadía y tan magnífico grupo de gente, al grado que como que me desagrada partir, aunque estoy cansado, pero tengo que, miren, yo sé que esta noche tendrán un servicio bautismal y lo demás, aquí en la iglesia. El hermano Ned Inverson, mi amigo y hermano, se va a encargar del servicio ahora y continuarlo por un rato. Y yo ciertamente lo recomiendo. Recomiendo que ustedes vengan y lo oigan. Y así que entonces esta noche, después del servicio, los tenemos que despedir lo suficientemente temprano para eso. Yo tengo que ir a mi motel y prepararme y partir unas horas antes que amanezca y manejar 700 millas con el fin de partir de mi casa a la mañana siguiente a las 3 o 4 de la mañana de mi casa, para así poder estar a la siguiente semana en el Cow Palace de Los Ángeles. Tengo que manejar para llegar a estar con mi familia. No tengo más días libres, sino solo cuando viajo uno o dos días entre las reuniones hasta este próximo septiembre. Y es una encomienda bastante grande, así que oren por mí. Párrafo 6. Y yo no soy muy grande, y si yo fuera tan grande como su pastor aquí, yo creo que pudiera seguir día y noche. No les estoy diciendo a ustedes que lo hagan a él seguir día y noche, pero mi hermanito Ned dijo hoy, cuando yo estaba hablando con él y el pastor, dijo: yo quisiera que pudiera transferir algo de mi fuerza a usted. Bueno, eso sería bueno, porque él es tan grande y fuerte, y yo siempre fui pequeño. Cuando trabajaba para la compañía de los servicios públicos, yo venía subiendo los escalones y la operadora de la centralita principal, la señora Eal, ella decía: Billy, siempre puedo saber cuando tú vienes. Decía: tú eres el hombre más pequeño que trabaja para la compañía de los servicios públicos y el más ruidoso. Yo le dije: bueno, Edith, yo tengo que hacer mucho ruido para que la gente sepa que yo ando por ahí. 7. Miren, creo que todos los hermanos han sido presentados, creo yo, uno por uno. Y un hermanito que dejé fuera en la otra reunión fue el hermanito que era metodista de Hueso Colorado, que salió del seminario. Y tiene un hermano que es una figura muy prominente en Asbury, en Wilmore, Kentucky. Y este muchacho y su familia han salido fuera y han recibido el bautismo del Espíritu Santo, predicando el evangelio completo. Es el hermano Collins, Wilbur Collins. ¿Dónde estás, Wilbur? Wilbur Collins. Está en alguna parte. Está allí atrás. ¿Te gustaría decirnos algo de dónde estás o venir aquí arriba? Me gustaría que alguien viera a un metodista que tiene el Espíritu Santo, aparte del hermano Neville aquí. Ven aquí y solo dinos algo.
Y me supongo, hermano Junior Jackson, tú has sido presentado. ¿Has sido hermano Jackson? Otro metodista de hueso colorado y con el bautismo del Espíritu Santo. 8. El hermano Collins, yo lo he conocido por varios años. Es un dulce y precioso cristiano, un verdadero hombre de Dios. Él y su esposa y su familia, todos están bajo el orden, del orden del Dios de la Biblia. Hermano Collins, el hermano Collins dice unas palabras. Gracias, hermano Collins, el Señor te bendiga, eso está muy bien. Miren, a la gente metodista que está aquí, nosotros no queremos decir que ustedes no son cristianos, ¿ven? Pero ¿saben ustedes lo que es la iglesia pentecostal? Es la iglesia metodista avanzada, ¿ven? 9. Y Jack Schuller, muchos de ustedes lo conocen, es un metodista muy fino. Jack me dijo, en una ocasión fui a Phoenix y yo iba al Madison Square Garden. Él estaba ya en el auditorio de la escuela y yo lo llamé, dije, Jack, yo no sabía que estabas aquí. Él dijo, hermano Branham, yo no sabía que tú venías. Y dijo, yo me hubiera hecho a un lado. Yo dije, yo no hubiera venido si hubiera sabido que tú estabas aquí. Dije, bueno, hermano Jack, yo dije, la mayoría de la gente que viene a mis reuniones son pentecostales. Él dijo, bueno, tú tienes a mi grupo. Yo dije, yo pensé que tú eras metodista. Él dijo, bueno, ¿no sabes tú lo que es un metodista? Yo dije, no. Dijo, un metodista, o mejor dicho, un pentecostal es un metodista ortodoxo. Y todos ustedes conocen, bueno, muchos de ustedes conocen a Jack y al anciano Bob y a ellos. Ellos eran gente verdaderamente cristiana. Párrafo 10. Yo estaba en un colegio luterano Betania donde fui reprendido. Oh, hermano, solo atacándome. Él es el que me llamó un adivinador pulido. Y luego el Señor como que lo reprendió un poquito respecto a eso. Ustedes saben. Y entonces él me llamó para disculparse. Fuimos abajo a un sótano donde ellos nos dieron una gran cena. Y él me dijo, hermano Branham, yo solo le quiero hacer algunas preguntas. Primero, lo siento que dije lo que dije en esa carta. Yo dije, está bien, no pensé más respecto a eso. Él dijo, yo quiero que me diga, ¿qué es lo que pasa? ¿Estamos nosotros luteranos en la carrera? Yo dije, seguro que sí. Él dijo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Yo dije, ustedes tienen el Espíritu de Dios. Y luego yo dije, ustedes saben, ellos, para los estudiantes quienes no podían pagar sus estudios, ellos tenían como unos 1000 acres allí de maíz. Así que ellos trabajaban para pagar sus estudios. Así que ellos, él dijo, yo dije, un hombre en una ocasión plantó una cosecha de maíz y él se fue. Y a la mañana siguiente habían 2 hojitas que habían salido. Él dijo, alabado sea el Señor por mi cosecha de maíz. Yo dije, mire, hermano Aigari, ¿tenía él una cosecha de maíz? Él dijo, bueno, yo todavía no, todavía no. Yo dije, potencialmente él la tenía en ese entonces. Él dijo, sí. Yo dije, esos fueron ustedes, luteranos. Y yo dije, el tiempo pasó y esas 2 hojitas crecieron y después de un tiempo formaron una borla. Esos fueron los metodistas. Ellos miraron hacia atrás, dijeron, ya no los necesitamos a ustedes. Ustedes solo son una hoja. Yo soy una borla. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Vamos a lecturar un nuevo mensaje. He aquí uno más grande que Salomón está aquí, del año 62-06-12, párrafo 11. Luego, después de un tiempo, algo de polen cayó de allí dentro de la hoja otra vez y produjo una mazorca, como el grano original que cayó en la tierra. Yo dije, esos fueron los pentecostales. Yo dije, pero ve, viene el grano original. Dije, nosotros tenemos muchos hongos en la mazorca, pero todavía hay algo, algunos granos allí también. Usted sabe, yo dije, pero mire, la iglesia pentecostal es la luterana, avanzada. Él lo vio. Él dijo, bueno, hermano Branham, nosotros leímos de ello, dijo. Y nosotros fuimos allá y dijo, nosotros vimos a los pentecostales saltar, sacudirse y voltear las sillas. Dijo, ¿qué es lo que ellos tienen? Yo dije, el Espíritu Santo. Él dijo, bueno, ¿qué es lo que los hace a ellos hacer eso? Yo dije, ellos tienen que dejar escapar el vapor, ¿ve? Y yo dije, y él dijo, ¿cree usted en eso? Yo dije, seguro, pero ¿ve usted? La cosa de ellos es que la iglesia pentecostal, bueno, la única falta que encontró con ellos es que ellos lo dejaron escapar en el silbato, en lugar de ponerlo en una rueda y hacer rodar. Cuando alguien dice algo en contra de ustedes, permita que la gracia de Dios se pare allí para amarlos de todas maneras. Eso es lo que permitan que ese vapor obre allí, ¿ve? Y salgan a la calle y traigan a otros adentro. Y lo demás, permitan que el vapor obre allí mismo. Me gustaría oírlo sobre soplar también. Perdón, repito. Me gustaría oírlo soplar también. Ustedes saben, pero esperen hasta que ustedes lleguen a la intersección. Entonces podemos dejar escapar el vapor soplándolo. Hagámoslo rodar hasta que estemos en la vía férrea muy rápidamente. Así que ellos, párrafo 12. Yo he sido bondadosamente invitado por su pastor para que vuelva y quizás, si es la voluntad del Señor, este otoño, cuando regrese, yo pueda llevar a cabo unas pocas noches este otoño. Y el hermano Big Ba, yo le pedí que consiguiera otra vez ese artículo que él escribió. Bueno, en el pasado se ha dicho todo de mí. Ustedes saben, yo he sido llamado de todo, desde un hijo de Dios encarnado hasta el más vil de los demonios. Pero pienso que su expresión fue sencillamente, él lo expresó desde su corazón, no fue lisonja, sencillamente fue lo que él pensó, y yo ciertamente aprecio eso, yo es el mejor artículo que yo he tenido de mí mismo, y yo tenía varios de ellos allí, pero uno entraba y decía, ¿me puede llevar este hermano Branham? Y cuando menos pensé, se me terminaron, ¿ven? Párrafo 13. Así que le pedí si me pudiera tratar de conseguir otro de esos, porque hay más libros que van a salir y ellos van a... Yo quiero el artículo con su nombre en él. Y a propósito, yo pienso que ellos tienen algunos libros allá atrás. Pienso que eso es correcto, ¿no es así? El hermano Wood y ellos y la cinta y lo demás están atrás al salir ustedes. Y miren, nosotros estamos... Yo estoy solicitando todas sus oraciones. Yo voy por todas partes orando por la gente y luego yo soy el que necesita la oración. Quizás usted difícilmente entendería eso, pero esa es la verdad. Yo probablemente lo necesito más que todos ustedes. Entonces, quizás no en la manera de enfermedad, sino en la manera de lo que yo tengo que enfrentar día tras día. 14. Y cada día hay gente sentada aquí ahora mirándome directamente con la que yo estuve en entrevistas esta mañana y demás. ¿Sabe cómo? Sencillamente se requiere que el Espíritu de Dios se mueva allí y encuentre estas rendijas y rincones en la vida. Esta es la palabra. Nosotros creemos eso y esa es la palabra. Pero Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Y todas esas cosas son las que perfeccionan. Miren, los maestros y los pastores y los evangelistas, ellos son los que traen la palabra y los profetas son los que escudriñan esos rinconcitos para los individuos. Ven ustedes y predicen cosas que vienen y lo demás. 15. Los apóstoles de hecho son misioneros, miren, yo creo,
Mi educación es muy limitada, pero yo pienso que la palabra apóstol significa un enviado. ¿Es correcto eso? ¿No significa la misma cosa la palabra misionero, un enviado? Así que como fue que ellos desearon ser llamados misioneros en lugar de apóstoles, yo no sé. Pero cualquiera de los dos está bien. Mientras el Señor lo envíe, eso está bien. Mire, yo soy, no tomaré mucho de su tiempo, pues sigue el servicio bautismal. Yo quiero leer una escritura y espero que no me tome mucho tiempo. 16. Yo dije anoche, denme 30 minutos. Y cuando iba por la carretera, después que yo estaba tratando de regresar a mi sentido, pasando por esas esferas allí, mi hijo me dijo, esos fueron unos buenos y 20 minutos, papá. Dijo, fue como una hora y 45 minutos. Yo dije, oh, yo no estuve allí tanto tiempo así. No pudiera haber estado allí tanto tiempo así. Miré a mi reloj y dije, sí, pero ustedes saben, hay algo respecto. Alguien dice algo. Gracias. Es algo que es, ellos me aman y yo los amo a ellos también. Yo conseguí encontrarme con algunos de los hermanos allá y estrechar esa mano de un buen y verdadero corazón sureño, latiendo allí. Y a mí verdaderamente me gusta eso. 17. Pero ustedes saben, algunas veces, todo ministro lo sabe, cuando parece que el Espíritu Santo, cuando toda la palabra que uno dice sencillamente penetra, ¿no es eso un sentir maravilloso? A uno sencillamente le molesta terminar, no le molesta a uno, y sin embargo uno sabe que uno es rudo e interrumpe la reunión, pero uno sencillamente casi no puede terminar. Me hace recordar algo. Yo tengo dos niñitas en casa, y ellas son unas niñitas muy buenas ahora, de un buen tamaño. Una de ellas tiene 16 años de edad y la otra tiene 12. Una de ellas es Rebeca y la otra es Sara, y Sara es la pequeña. Párrafo 18. Bueno, hace unos 4 años yo venía de una reunión y ambas son las consentidas de papi. O vaya, ustedes saben cómo. Y el muchachito, el pequeño, hablando de él, él dijo que iba a ser un predicador. Yo dije, cariño, tú te tienes que reformar mucho. Así que yo sé. Así que las muchachas todavía estaban muy pequeñas y ellas estuvieron esperando hasta como la medianoche para que yo llegara. Y yo estaba cansada y había estado manejando por 2 o 3 horas, perdón, 2 o 3 días, viniendo de California. Y cuando llegué a casa, por supuesto, las niñitas ya se habían puesto, somnolientas, y ya se habían ido a acostar. Y su madre estaba despierta esperándome. Así que me acosté para tratar de dormir y sencillamente no podía dormir. Y ustedes saben, estaba tembloroso y nervioso y cosas así. Y debido a la reunión, el impacto, las almas y comprendiendo toda esa responsabilidad, teniendo ante uno la compra de la sangre de Cristo. No es una cosa fácil. Ustedes, hermanas, aquí saben lo que es, como uno, párrafo 19. Yo pienso que todo ministro se debería quedar solo un buen rato antes de entrar al púlpito, para así salir en la frescura del Espíritu Santo, porque él tiene la compra, ¿ven? Yo he pensado con frecuencia que haría yo con 2 gotas de la sangre literal de Jesús. Y ahora aquí nosotros tenemos ante nosotros la compra de su sangre. Él dio su sangre por ustedes y nosotros estamos tomando en nuestras manos esa audiencia. Bueno, hermanos, vale más que estemos muy seguros y tan reverentes como podamos estar. Así que yo estaba muy nervioso, como todos nosotros sabemos lo que es eso. Y yo no podía dormir, así que yo... Mi esposa me esperó despierta mucho tiempo, así que ella estaba dormida. Yo me levanté y me fui a sentar en la silla, en la sala. Como al amanecer yo estaba sentado allí, pensando acerca de la reunión y preguntándome qué fueron algunas de las visiones y lo demás. De repente había un desorden allá en el cuarto de las niñas, allí en un pasillo pequeño en la casa pastoral, y yo miré, párrafo 20, y Becky había despertado. Rápidamente ella pensó, ya amaneció, papi debe estar en casa. Y cuando ella saltó de la cama, despertó a Sara, su hermanita. Y Becky es algo delgada y de piernas largas. Y sí que ella vino corriendo atravesando el cuarto. Y Sara es una niña pequeña. Y yo las comparé a ellas, pensando en ello, con la iglesia. Ustedes saben,
que han estado aquí por mucho tiempo, usted sabe, y tienen mucha historia detrás de ella. Y la otra es solo un grupo pequeño pentecostal, usted sabe, que no ha estado aquí por mucho tiempo. Así que ellas, Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado He aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Predicado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, el día 12 de junio del año 1962. Agradeciendo a Dios de todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu infinito gracia que tú nos das, oh Padre. Sabemos de que somos peregrinos, estamos poco tiempo pasando por esta tierra, Señor, no sabemos cuánto tiempo, oh Padre, pero tú nos has dado tu palabra para que podamos llegar hasta el fin, Señor. Que esta palabra nos sacará a eternidad, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo. Razón que dijiste en Habacuc 2:14 que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Entonces este glorioso que nos ha dado vida, Padre. Muchas gracias por este privilegio, Señor. Al despedirnos, no nos despedimos de ti, sino de este glorioso compañerismo. Y bendice grandemente cada momento, cada instante, Señor. Que tu gracia sea con cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, distintos en el Señor. Su caballo amarillo irá de poder en poder.
rezo tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos. El monte de Sion, la novia tiene Dios sus fuerzas, toma el librito abierto de la mar, del ángel fuerte, y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, grande poder, poder verá a Dios en yo, grande poder. Alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus cosas.